Bueno, chicos, ¿qué tal? Dadme un minuto que enciendo luces y ya estamos. ¿Visteis qué rápido lo monto todo? Es flipante. Rapidísimo, rapidísimo. Esto es, vamos. ¡Hala! Ya está. Bueno, os leo por aquí un segundito, que estoy viendo que todo esté preparado, que todo esté listo. No sé si se me escucha un poquito bajo, dejar que aumente un poco el volumen, a ver. Es que creo que el micrófono no lo tengo muy alto puesto, ¿eh? A ver ahora. A ver, ahora el micrófono deberá sonar un poquito más alto, ¿eh? Sí, no, no, sí, sí, se ve borroso, es normal, respiro. Es normal, es normal. Estoy en ello. De hecho, voy a quitar ahora ya esto, el efecto borroso. A ver. Vamos a ver. Ahora, ahora sí que, ¿qué tal? Bueno, chicos, ahí estamos. Vale, creo que lo tengo todo en orden por aquí. Dice ya, pues, bueno, tengo el pelo un poquito extraño, es que me acabo de duchar. Pero bueno, no, no lo tengáis en cuenta. Bueno, ¿qué tal a todos, chicos? Oye, un placer, bueno, en Recirof, oye, todo un grande verte por aquí, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo vas ahí? ¿Todo bien? Empezando tarde, qué extraño ya, ¿eh? A ver, fueron 15 minutillos, 15 minutillos que hay timidillos, es poca cosa. Bueno, Cientopitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Cientopitos. Pues ahí a tope estudiando y bueno, pues ahí con todo, chicos. Ahí con todo, la verdad, no queda otra. Hostia, estoy viendo que la cámara está muy hacia arriba, ¿eh? A ver. Dios, mira para allá. Bueno, mirad ahí los super pingüinos, ¿eh? Que todavía siguen ahí, son de Navidad. Pero ya veis, ahí siguen. Bueno, creo que está ya todo bien, ahora ya sí. Es que la cámara es como que a veces llega a subirse sola. Tengo que regularlo, ¿eh? Bueno, Hackskin, buenas tardes, Mario, ¿cómo va? Aquí con tu curso. Buah, pues me alegro un montón, Hackskin, ya sabes, cualquier duda que tengas, aquí estamos, ¿eh? Muchísimas gracias. Vaya, vaya crack. Muchísimo ánimo. ¿Cuándo enseñas al pingüino? ¿Está ya ahí? ¿Está ya ahí? Artic, me habla ahí arriba, el pingüino. Ese pingüino lleva acompañando al canal, creo que desde el día 1 puede ser, o al poquito, pero por ahí fue, ¿eh? Bueno, Mora, ¿eh? ¿Qué tal, Mora? Como siempre, también un placer verte por aquí, pingüino Navidad. Hoy estamos aquí ya preparados, porque haremos máquina improvisada, ¿eh? Yo a veces voy a ir alternando entre máquina o máquina que yo que no sepa hacer y la hagamos en comunidad. Entonces hoy lo que toca es eso, y toca pues hacerlo un poquito en comunidad, que me vayáis ayudando porque a lo mejor hay algún punto que me quedo atascado. Y claro, hacer máquinas en directo es todo un reto, es todo un reto, vaya. Bueno, comenta Crodas, Mario, una máquina hoy donde se use Bursuit SLSD desde Guatemala. Bueno, hoy Bursuit es que no lo sé, la verdad, porque es una máquina ciegas, la verdad, o sea, la máquina que hoy haré es la máquina Fruits de la plataforma de Hackers Lab. Sabéis que es la plataforma que fundaron pues Condor y curiosidades de hackers. Y claro, yo por ahí pues no sé cómo se hace esa máquina. Entonces hoy tocará improvisar. A lo mejor usamos Bursuit, a lo mejor no. A lo mejor hacemos un hacking en WordPress o no. Un escalada de privilegios, pues bueno, no sé, explotando capabilities, por ejemplo, o no. Puede ser cualquier cosa. Pero bueno, también eso le da emoción. Yo a veces voy a ir alternando, ¿eh? Ayer vi tu podcast con Café y Pizza y está genial. Ah, pues oye, qué bueno, chicos. Me alegro que os haya gustado, ¿eh? Estuvo guapo, sí, la verdad que estuvo chulo. La verdad, sí, sí, sí. El tema podcast, de vez en cuando, pues, está guapo asistir. A veces, oye, no todo va a ser hackeo, joder. A lo mejor la resolvemos o no. O no, bien dicho, habrá hack o no. Hombre, esperemos que sí, ¿eh? Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Pero sí, además en los streamings que hago la máquina improvisada, siento que aprendo muchísimo. Porque claro, es más que la mente trabaja mucho más. Pero claro, estás con toda la tensión a ver si lo haces. Bueno, Nuz, muchísimas gracias por ese Prime, ¿eh? ¡Qué crack! Muchísimas gracias, Nuz. Jolín, qué grande. La verdad que vamos, el apoyo se agradece un huevazo, ¿eh? Bueno, comenta H20Cell, soluciona este problema de la red. Pues estuve haciendo pruebas y bien, o sea, de hecho con la misma máquina apagué el ordenador. Bueno, reinicié el ordenador y ya funcionaba bien. O sea que debía ser justo de ese momento puntual que tenía mi ordenador a lo mejor petado y falló por ahí. O sea que no era cosa de la máquina. Lo que pasa es que también ha sido mala suerte que justo inauguramos la máquina, la primera máquina de Hackers Lab, y justo falla. Pero no era cosa de la máquina, sino cosa de mi ordenador. Quiero dejarlo claro porque, joder, es una pena.
Si quieres un reto, métete en las máquinas misteriosas de Porzweiger. Literalmente es una máquina aleatoria de las 270 que tienen para comprobar si sabe el hacking web. Hostia, pero hay máquinas por ahí, refiero. Yo pensaba que eran simplemente laboratorios de Porzweiger, ¿eh? Como estos últimos que yo hice, por ejemplo, en mi canal. O sea, no sabía que tenía máquinas estilo Hat the Box, la verdad. De las máquinas de joder. Oye, pues bueno, lo miraré. Reiniciar un ordenador, una solución extraña, ¿no? Ya, ¿eh? Solución universal de la informática. Pero ojo, el 90% de las historias y problemas se arreglan haciendo eso, ¿eh? Yo esta tarde hice la mortadela, pero no me ha quedado claro la parte de explotar equipas. Pues Abrahack, tengo un vídeo en mi canal que si pones el pingüino de Mario equipas, creo que, o sea, aparece. Es un vídeo que pone, esta vulnerabilidad permite explotar, pues bueno, un equipas. Entonces ahí te lo explico. Es un CV que es más o menos reciente, que salió el año pasado, si no recuerdo mal. Fue en verano del año pasado. Es un CV 2023. Y por ahí pues lo explicamos. Si tú tienes un dampeo de memoria de un equipas, pues puedes encontrar la contraseña. Lo que pasa es que, claro, dentro de un contexto real debe darse a situación de que el equipas esté abierto, que tenga la versión justo vulnerable y que además puedas obtener el dampeo de memoria del equipas. Explotarlo es complicado en la práctica, pero bueno, en CTFS lo que se suele hacer es incrustar tanto el dampeo como la base de datos. Entonces ahí, pues bueno, es un poquito la idea. Bueno, son laboratorios, no máquinas como tal. Bueno, no sé, diría que son máquinas porque puedes acceder por el puerto 80. No, pues diría que si no son máquinas, creo, No, pero voy a mirarlo, Voy a mirarlo porque cuidadito, Entre y Hammy en los Co-OTH tocan máquinas aleatorias también. Es un buen reto. Hombre, también se puede hacer simplemente, pues oye, una buena ruleta, ¿no? Yo qué sé, pues por ejemplo, digo, mira chicos, darme pues un listado de máquinas entre Easy Medium que podamos hacer a ciegas en comunidad. Y eso se puede sortear y ya está. Lo que pasa es que está guapo hacerlo con la plataforma de Hackers Labs, porque bueno, como es nueva, pues también así la apoyamos y encima es que me gusta, en verdad. Hackear un dispositivo para poder rescatar tus datos es malo. Depende, a ver si el móvil es tuyo y todo tuyo, sí, ahí bueno, todo guay. A ver, si el móvil es de otro y hay algo raro ahí, pues hombre, ahí ya no. Depende, Navajo, obviamente. Es como si dices, el hacking es ilícito, pues depende donde lo hagas, obviamente, ¿no? Bueno, muy buenas, Luis Gavilanes, bienvenido también, oye. ¿Será el siguiente reto? Ah, bueno, muy bien. La BSCP, ¿no? Un buen reto. Yo también tengo pensado sacarla después de la FBT. Lo que pasa es que yo, pues bueno, voy un poquito lento con el tema certificaciones. En cuanto me dé la venada, a lo mejor saco varias de golpe. Pero es que ahora, uf, andar haciéndolas así como así, el tiempo no me lo permite. Muy buenas, no sabía que No sabía que no te seguía acá, siempre vi tus vídeos de YouTube, saludos desde Argentina. Joder, qué bueno, Nelairs, pues bienvenido. Muchísimas gracias. qué grande. Nada, pues aquí es como YouTube, pero eso, pero más. O sea, yo creo que aquí que aprendemos todos juntos más. Y eso, no aprendo, o sea, no aprendéis únicamente vosotros, sino que yo también aprendo. O sea, aquí es un pack, ¿no? En ese sentido. Voy a enseñaros, chicos, la máquina de hoy. Uy, hostia, un segundo, que tengo. Uy, esperar aquí esto, madre mía. Lo tengo fatal. Ahora, mira, pues os comento, chicos. Así. Voy a hacer una máquina de la plataforma de Hackers Labs. Hoy es un poquito lo que haremos, ¿no? De Hackers Labs. Aquí ya tenemos el directo del otro día ya resubido, importante. Y luego, pues aquí tenemos la web, ¿no? Tenemos la web y nada, simplemente pues es entrar, ¿no? A ver, vamos, bueno, estamos aquí. Y yo voy a hacer la máquina Fruits. La máquina Fruits es la que haremos hoy. El otro día hicimos esta máquina, la máquina mortadela, que estuvo bien guapa. Pues hoy haremos esta, la máquina Fruits. Entonces nada, simplemente damos en acceder. Y no hace falta tener cuenta hecha. Sí que os recomiendo que os la hagáis porque así podéis enviar la flag. Pero no hace falta tener cuenta hecha, ¿eh? Entonces nada, dais aquí en descargar. Y yo pues, bueno, automáticamente ya veis qué rápido va. Yo por ejemplo la voy a bajar aquí en el escritorio, simplemente, ¿no? La bajamos en el escritorio, yo por ejemplo, y ya está. Es que es súper sencillito. Bueno, pero mientras se baja, os leo, ¿eh? Dejar que os lea por aquí. A ver, un segundito. Y esta plataforma, pues ya lo ves, de la IRS, es nueva.
es una plataforma de nuestros compañeros Condor y de curiosidades de hackers. Y nosotros, pues oye, son máquinas buenas y por tanto se hacen. Se hacen, porque son máquinas buenas. Uy, a ver. Si es tu dispositivo, si puedes meterle una reversal o tener. Ah, vale. Sí, no, claro, claro. Hola Mario, muy buenas. Face Pepinito. Qué buen nombre, Face Pepinito, ¿eh? Bueno, Z Rivera también, muy buenas. Bienvenidos a todos, chicos. Hoy toca Kebak, hombre, es el de. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Sede? Como siempre, un placer, ¿eh? Verte por aquí. Qué grande, qué grande. Bueno, pues el plan, chicos, va a ser un poquito esto, ¿eh? Os quería también, chicos, aprovechar y preguntaros algo. Porque añadí emotes, chicos. Añadí emotes aquí en mi canal de Twitch. No sé si se me han activado. Si podéis usarlos, en teoría son gratuitos. O sea, podéis usarlos sin ningún problema. No sé. Ah, mira, sí. Ese es uno. A lo y Black. Pero no hay más. He puesto varios, ¿eh? He puesto varios en teoría. No sé si lo hice bien. Joder, tengo nada más uno. Tengo nada más uno. ¿Será posible? Es bueno, ¿eh? Es bueno, el emoji. Os gustó, ¿eh? Soy yo, ¿eh? Soy yo con un moñito, ¿eh? Está guapísimo, ¿eh? El emoji, ¿eh? Pero he puesto muchos más. He puesto más. Dejad que lo mire un segundo. Porque tengo más y mucho mejores, ¿eh? Tengo cada uno. Son muy buenos, muy buenos, muy buenos. Lo que no sé es cómo va. Porque, o sea, ponéis como el comando y se pone el sticker. Es que es muy, muy extraño. No sé yo cómo va esto, ¿eh? A ver, dejar que lo mire un segundito aquí en Twitch, dentro del panel de ajustes. Claro, porque sale nada más uno. Sale uno nada más. Y deberán salir varios. A ver, vamos a ver, ¿eh? Emoticonos. Estoy aquí mirando en Twitch, ¿eh? Estoy mirando en Twitch. Ah, vale, ya sé lo que pasó. Que el único que me han aprobado es ese. Es que envié más emojis. Y claro, 3 está todavía en revisión. Y uno, únicamente uno, está ya aprobado. Joder, claro, claro. Por eso todavía va lento, pendientes de aprobación. Lo que no pillo es lo de el pin jocho careto. O sea, careto sí, porque careto lo puse yo. Pero lo de el pin jocho, eso no... No sé por qué sale, la verdad. Tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo porque lo miré hoy así muy rápido, en plan improvisado. Pero bueno, quiero mejorar, ¿eh? Ya estamos empezando a poner ahí emojis, ¿eh? Pero está guapísimo, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Mario, ¿cuándo programamos un backdoor en Python? Hostia, estará guapo. Bueno, tengo una reversal, eso sí, ¿eh? Tengo un vídeo en YouTube. Que oye, si te interesa, por ahí está. Que lo hacemos con sockets, básicamente. Y bueno, funciona guay, ¿eh? Funciona muy bien, la verdad. Hay 4. Nada, pero es que eso, chicos, únicamente me han aprobado ese. Entonces, claro, por eso sale ese nada más. Pero es bueno, ¿eh? Hostia. Madre mía. Hola, Mario. Estoy en segundo de DAO y me han dado la oportunidad de hacer las prácticas en el squad de ciberseguridad para mostrar inquietudes en ciber. Que me encanta. Deséame suerte. ¿Cómo lo enfocarías? Ah, pues enhorabuena. Oye, pues... Oye, si entras en prácticas, a darle mucha caña, que te vean que eres un currante y que, sobre todo, que te encanta la... La, bueno, el hacking o ciberseguridad o en lo que estés ahí justamente. Porque así, o sea, si ven que te llama mucho el campo, es fácil que te contraten. Es una cosa que, o sea, si yo fuera empresario, es un poquito lo que yo haría. O sea, miraría un poco, pues, si, bueno, quien esté en prácticas o el empleado, si le llega a convencer la temática o a gustar. Porque claro, si te gusta algo, es cuando sí que lo vas a hacer bien. Eso es muy importante. Y eso yo es lo que intentaría, pues, mostrar. Pues la empresa, que a ver, gustarse, que te gusta, porque si no, pues no estarías, por ejemplo, aquí en Twitch, obviamente, viendo un canal de hacking y ciberseguridad. Entonces eso ya dice mucho, pues. Eso hay que, pues bueno, mostrarlo a la empresa. Que vean que te gusta todo esto. El otro día hablaste de crear tus propias máquinas. ¿Cuándo haces directo cómo realizar uno? Bueno, Crodas, el otro día... Bueno, el otro día hice ya hace un tiempillo, creo que fue como hace 2 semanas, un streaming haciendo yo un CTF, ¿eh? Y además, enseguida vamos a abrir una plataforma de máquinas también, pero yo lo haré todo en Docker. Enseguida, estoy en ello, a lo mejor esta semana puede que ya salga a la luz. O sea, está ya todo. Lo único que estamos ultimando algunas cosillas. Pero sí, enseguida saldrá.
Lo que pasa es que no va a ser un CTF. Yo no lo voy a enfocar en CTF porque es que no quiero competir con lo que ya hay, porque es que no puedo competir. O sea, no. Yo quiero hacerlo, pues, una alternativa, otra opción, que son máquinas vulnerables en Docker, todo en Docker. Que la máquina sea un contenedor y cada máquina tenga, pues, un script que automatice todo el despliegue. Es mi idea. Entonces, así, claro, podéis atacar máquinas consumiendo lo mínimo de recursos, tanto de RAM como de almacenamiento. A mi juicio, es una maravilla, a mi juicio, ¿eh? Yo creo que Docker, para utilizarlo dentro de... O sea, para el tema hacking, hacer máquinas y practicar, creo que es maravilloso. Y merece mucho la pena. Por eso yo estoy apostando por esto. Y además también aprovecho porque va a ser mi proyecto del módulo. Aprovecho, aquí hacemos todo a la vez. Básicamente. Entonces la web está ya todo montada. O sea, ya está... De hecho ya tiene URL. Tiene ya URL. O sea, está ya público. Lo que pasa es que está... O sea, no lo he dicho porque quiero cambiar mucho todavía de el diseño. Quiero cambiar el diseño. Pero es lo único. O sea, en verdad está ya. Está ya. Lo que pasa es que, bueno, obviamente yo no la estoy haciendo porque está haciéndola un amigo mío que es programador. Porque yo, o sea, sé hacer webs súper cutres, pero a nivel pro no. A nivel así guapo, visual. Yo, por ejemplo, temas de diseño se me da fatal. O sea, soy nulo totalmente. Entonces ahí hablé con un amigo que es, bueno, pues informático y también es programador. Y él, pues, oye, está haciéndola encantado. Entonces, oye. Bueno, además, dentro de la web, abajo aparecerá su link a su perfil en GitHub. Oye, pues qué menos, ¿no? Entonces podemos hacerle pentesting a la web. Bueno, siempre y cuando, ¿no? No me la tiréis bien. O sea, a ver, podéis analizar, podéis, en plan, oye, Mario, aquí encontré esto otro. Yo, encantadísimo. Estará hecha en Angular, en JavaScript. Y a ver, oye, a ver, a ver. La verdad que yo estoy encantado con cómo quedó la web. A mí me encanta, es muy, muy simple, minimalista. Y eso, no hay flags. O sea, la idea no va a ser que sea un CTF. De hecho, por poder en cada máquina es posible entrar como root directamente. Pero la idea es que por eso mismo no va a ser un CTF. Mi idea es que si, por ejemplo, estáis atascados en un punto, en vez de tirar de un buen rootup, siempre vayáis a poder entrar como root a la máquina para ver por detrás cómo funciona la máquina. Es una alternativa que también doy, que en máquinas de CTFs eso, pues, no se puede hacer. Pues yo eso sí que lo voy a hacer. Como un meta explotable, sí, refiero, sí, porque, por ejemplo, en esa máquina sí que puedes entrar como root también, porque tienes el usuario y contraseña. O sea, yo quiero que haya un punto medio entre mirar el rootup y no mirarlo. O sea, si os quedáis atascados en un punto, es mi idea, es mi idea. Entonces, si estáis atascados, en vez de mirar un rootup, que sepáis que podéis entrar como root súper sencillo a la máquina y podéis investigar por ahí a ver, bueno, cómo entrar, porque podéis verlo por atrás y así también se aprende mucho. En otras palabras, pueden analizarla, exactamente, pero donde los agarre, denuncia. Sí, pero justamente eso. O sea, pueden analizarla sin ningún problema cada máquina. Y por eso no habrá flags. Lo que puede que sí que ponga en cada máquina sea como ocurre, por ejemplo, en TradeHackMe, que puede, o sea, que te llegan a hacer, pues, un test, por ejemplo, cuatro preguntas o tres, y dicen, oye, ¿cuál es el puerto que has utilizado para entrar a la máquina? ¿O qué bool has explotado para entrar? O cosas así. O, por ejemplo, ¿cuál es el usuario que has utilizado? ¿O cuál es la contraseña que has encontrado con Hydra? Cosas así, ¿no? Que eso es un punto medio, es un... Bueno, en vez de poner flags, poner eso. Pero eso ya será más adelante, ¿eh? Primero lo haré así. Buenas, Mario. Un día puedes hablar de salarios de ciberseguridad. ¿Cuánto cobra un analista junior en España? Claro, Happy, si yo puedo comentarlo incluso ya mismo. Si queréis, yo os comento un poquito lo que yo veo por ahí. Yo, o sea, nunca voy a comentar lo que yo cobraba, porque eso está feo, realmente. Pero sí que o sea, puedo yo comentar. Pues oye, pues cosas, oye, pues entrevistas que tuve, de oídas, un poco por lo que tengo entendido los rangos, ¿no? Aquí en España, chicos, en ciberseguridad, cuando sales del módulo, o sin módulo, o sea, en plan, desde cero, lo normal es cobrar 18.000 euros al año, entre 18.000 y 21.000 euros al año, tanto en remoto como presencial. Eso en ciberseguridad. Es verdad que, por ejemplo, en otras ramas se cobra menos, ¿eh? Por ejemplo, Helpdesk, por ejemplo, que es una parte más de asistencia informática, desgraciadamente el sueldo es menor. Claro, luego también es como todo, depende del convenio, pero, por ejemplo, a eso al año, brutos siempre hablamos, ¿eh? Brutos es sin quitar impuestos. Claro, luego si le quitas impuestos va a ser menos. Pero brutos, o sea, sin quitar impuestos, que es como suele medirse al año, 19.000, 18.000, 22.000. Ese rango, ese rango. Luego, cuando ya tienes un año de experiencia,
ya puedes pedir 24.000 quizás, 24.000, 25.000. Por ahí ya puedes, ya tienes a partir del año ya. Y luego cuando ya tengas tus 3 añitos de experiencia, ya seas un no sé, pues en nivel medio, casi senior. Hombre, ya un senior ya cobra mucho, pero un medio a lo mejor ya te puedes acercar a 30.000 fácilmente ya. La verdad que al principio cuesta, yo por lo que tengo entendido cuesta entrar, pero una vez dentro, cuando aprendes y cuando ya subes un poquito, es verdad que los sueldos aumentan muchísimo, en ciberseguridad. En España estamos hablando. Que aún así, si lo comparamos con otros países, nada que ver, ¿eh? O sea, otros países el sueldo es mucho mayor. Países, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, países de Europa, pues ahí ya cambia mucho, ¿no? 24.000 al año es bastante bueno, ¿verdad, Mario? A ver, sí, yo lo veo un sueldo digno. O sea, a ver, es que también depende mucho si estás en remoto también, porque claro, no todo es el sueldo. Imagínate que dicen, vale, cobras eso, pero hay que ir en coche a diario al trabajo porque está dentro de una zona muy alejada. Claro, suma el gasto de gasolina y también de un coche. Luego también suma que estés en otra ciudad, que claro, pagues alquiler. Hay mucho que ver, hay mucho que analizar, hay mucho que ver. Yo, a mi juicio, creo que, por ejemplo, 24.000 es un sueldo digno, es un sueldo curioso. Claro, también depende, si eres un senior, pues no, un senior menos 30.000, pues hombre, es raro, es raro. Pero es que hay muchas cosas en juego, luego también depende el clima laboral, luego también depende si haces más de las 8 horas o no. Hay mucho que analizar. Yo, por ejemplo, siempre fui más de elegir estar cómodo en la empresa, que haya buen ambiente, para mí eso es clave, y elegir cobrar menos, o sea, tener un sueldo digno. O sea, yo siempre, oye, pues en ese sentido he tenido sueldos dignos, pero o sea, tampoco pido tener un sueldo súper alto, pero a cambio estar estresadísimo o estar bajo presión, no. Yo elijo más trabajar contento, con un buen equipo, buen ambiente, aunque sea un sueldo más humilde. Para mí eso es muy importante, sin ninguna duda. Pero claro, cada uno, uff, cada uno es un mundo, en verdad. Claro, luego también influye mucho si aprendes mucho o no. Yo elegiría más cobrar menos, pero estar contento y aprender mucho. Porque claro, ¿cuánto vale aprender? Claro, aprender también vale mucho dinero eso, ¿eh? La formación, ese claro, no todo es el sueldo. No todo es el sueldo. Es un pack, un cúmulo de cosas y el aprendizaje para mí, al menos, es un punto fundamental. Mucho más que sueldo. Yo, bueno, con poder comer, yo ya estoy contento. Con tener un sueldo para eso, pues pagar gastos y ahorrar un poco, ya estoy contento. Luego ya valoro eso, aprender y estar feliz y contento en una empresa. Yo tuve también mucha suerte, ¿eh? Dentro de la informática, ya os digo que yo estuve, bueno, en 3 empresas y en las 3 estuve siempre súper bien. O sea, siempre tuve un trato súper bueno, me llevo súper bien con todo el mundo. La verdad que he tenido mucha suerte, ¿eh? Porque claro, a veces no es lo común. También os digo, ¿verdad? Hoy la tensamos o qué, hombre Galileo, ¿qué tal? Pues sí, hoy haremos máquinas ciegas, Galileo. Hoy toca sufrir un poquito, ¿eh? Hoy espero que me ayudéis. Hoy espero, chicos, que me estéis echando un buen cable. Hombre, vaya. Una cámara y un micro más OBS y cada en live. Ay, a ver, Sheldred, a ver qué estáis comentando. Ah, vale, ciento pitos. Mario, quiero iniciar a hacer vídeos en YouTube sobre ciberseguridad. ¿Qué me recomiendas? Pero mira, como bien te comento, Sheldred. Cada en live para editar vídeos, chicos. Quienes queréis haceros un canal de ciberseguridad, que yo, ojo, esto os lo digo, incluso, oye, porque estáis dentro del sector de ciberseguridad, yo quiero compartir un poco toda mi experiencia. Quienes queréis haceros un canal de hacking y ciberseguridad como yo utilizo OBS Studio para grabar, edito todo con Cadence Live, todo, todo, todo con Cadence Live, tanto el sonido como el vídeo, todo, Cadence Live, es una maravilla, os lo digo, código abierto, maravilloso. Y nada, y luego tengo un flash ahí súper pequeñito y luego tengo un foco un poquito ya mayor. Pero este ya sí que ya lo compré hace ya poquito, ¿eh? Yo empecé con un mini foco y ya está. Y un micro. El sonido es muy importante. Lo que pasa es que este micro, a ver, es muy, muy bueno y tampoco hace falta empezar por algo así. Yo, por ejemplo, empecé con un micrófono de corbata que fueron 4 euros en Amazon. Y oye, si miráis vídeos míos antiguos del canal, el audio es curioso. Es un audio curioso. Bueno, comenta Galileo, ¿qué cámara tienes? Pues tengo una cámara de El Gato que me costó 100 y pico euros en su día, cuando ya empecé el canal, ¿eh? Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. Si miráis en mi canal en YouTube, en la descripción de los vídeos, creo que, o sea, tengo todo con links.
Pero bueno, si ponéis el gato facecam, el gato facecam aparece. Es una cámara humilde. Es una cámara, pues bueno, sencillita, sencillita. Pero bueno, ya funciona bien. Para empezar, chicos, la inversión tampoco hace falta que sea millonaria. Yo sí que os digo, hombre, el sonido, un micrófono de corbata que sea fundamental. Un micrófono aquí, aquí, y listo. Funciona muy bien. Y luego cámara, hombre, menos de 100 euros, complicado. Pero 110 euros, bueno, o dólares, depende del país en el que estamos hablando, suficiente. Y luego el rayito, que esto fueron 5 eurillos ahí en una tiendilla aquí. No, esto lo compré fuera de Asturias, ¿eh? Lo compré en un viaje, un recuerdo. No me acuerdo en dónde fue, pero lo compré. Y luego pues ahí tengo, pues bueno, digamos, las pequeñas lucecitas que son de Ikea. Creo que fueron 7 euros, en verdad. O sea, 7 euros, 5 euros. Hombre, el micrófono fue un regalo. Yo eso no lo pagué, pero sé que esto vale 100 euros, más o menos. Pero fue un regalo, insisto, ¿eh? Yo, el micrófono empezaría por uno de corbata, 4 euros. El flash, 10 euros. Y la cámara, 100 euros. O sea, igual de inversión, 150 euros. Yo empecé así, en verdad. Yo la cam que uso son 40 del Mediamar. Bah, pues de lujo, Thunder. A ti, por ejemplo, o sea, se te ve muy bien. A día de hoy, o sea, tanto el vídeo como el sonido es muy, muy bueno en tu canal. O sea, y es que más no te hace falta, en verdad. Luego ya el resto ya es invertir, pues no sé, a lo mejor si quieres, yo que sé, como yo, pues aquí ponerte un fondo, yo que sé. Pero, o sea, tampoco te hace falta. Suficiente, vaya. Lo que sí que toca, pues, es darle mucha caña a eso. O sea, tener todo eso ya controlado y luego, pues ahí, darle duro. A ver, os leo por aquí, ¿eh? Y enseguida empezamos con la máquina, que hoy toca improvisar mucho, ¿eh? Estoy aquí enrollándome y luego... Mi máquina fue por 60 euros, mi 1080 HD más 60 frames por segundo. Bueno, también. Refirov, buena compra, en verdad. Sí, vamos. Inversión mínima, o sea, tampoco hace falta... A ver, cada uno puede hacerlo como quiere y tampoco hay una receta mágica que sea esto sí, esto no. O sea, obviamente cuanta mejor calidad haya, mejor, obviamente. Sí que yo veo muy importante que haya un mínimo de calidad. O sea, el sonido para mí tiene que ser fundamental. Porque como te falla el sonido, yo que sé, un sonido súper bajo o con ruido tal, adiós. Imposible. El sonido tiene que ser alto y claro, para mí. Porque es que si no, o sea, es que aguantas un segundo viendo el vídeo. Y luego la calidad del vídeo, pues eso, que sea mínimamente aceptable y ya está. Y con eso ya listo, en verdad. Eso es para ciberseguridad sin dedicarte al hardware. Si no asciende a miles de euros la inversión. Bueno, claro. Estamos hablando de un canal estilo el mío, claro, ¿no? Si ya tienes un canal que sea analizar equipos o analizar móviles o lo que sea, pues ya te toca invertir mucho más, en verdad. Ahí ya cuidadito, madre mía. Oye, habrá hack. Oye, el emoji veo que no funciona, ¿no? Lo de el pin hot shot gafitas, a ver. O sea, pero si yo lo pongo, funciona, ¿no? Ah, no, es que es el pin 8 pelazo. Es que es ese, es pelazo. Oye, lo que no sé es cómo quitarlo del pin 8, ¿eh? No sé cómo quitarlo eso, en verdad. Yo lo miraré, porque ahora ya estoy más enfocado con los emotes. A ver si me aprueban el resto, porque son maravillosos, ¿eh? Ya os lo digo, que son muy buenos. Hostia, madre mía. Decía, bueno, fotos así tengo infinitas. Me encanta. Bueno, vamos ahí, chicos, ahí a darle bien duro. Bueno, la cámara, chicos, ya estamos aquí enfocados. Vamos a abrir VMware. Vamos a abrir VMware. Y bueno, vamos allá. Bueno, máquina Kali KDE por aquí. Y vamos a ir importando la máquina Fruits, que no tengo ni idea de cómo se hace. Tengo miedo, no sé cómo hacerla. Yo espero que vaya fino, que podamos ahí ser finos haciéndola, que no me quede muy atascado. Porque, ahí puede pasar cualquier cosa, chicos, ¿eh? Puede pasar ahí cualquier cosa, ¿eh? En verdad. Bueno, mientras se va arrancando esta máquina Kali, vamos a extraer la máquina Fruits. Ahí estamos. Máquina Fruits. Ahí estamos, a ver. Máquina Fruits. Ahí está. Bueno, perfecto. Aterrizarla con todo. Hombre, no, totalmente. No, vamos ahí ya preparado, chicos. Mira, aquí, máquina Fritz, clic derecho, abrir con VMware. Y vamos a ver. Vale, bueno, el nombre de la máquina, que se llame Fritz también, obviamente, que es como se llama. Y listo. Facilísimo, importar máquinas. Muy, pero que muy sencillito. En teoría es una máquina fácil, en teoría, ¿eh? Por eso también la hago así a ciegas, porque si fuera máquina medium, en una hora no la hago. Tardaría
un buen cacho más, en verdad. O sea, ya sabéis que hacer máquinas no es pues hacerlas en una hora. A no ser que sean fáciles, claro. Si son fáciles como esta, pues sí. Pero si son máquinas que tienen cierta complejidad, hay que dar muchas vueltas, hay que entrar, hay que salir, hay que mirar por una vía, hay que mirar un plan B, un plan Z. Y es normal. Bueno, máquina freeze, vamos a arrancarla. Vamos a arrancarla por aquí. Y el Kali... Bueno, Kali tarda mucho en arrancar. Miedo me da que tenga ya el PC el pobre ya reventado, pero bueno. Bueno, oye, ¿qué tal, Flygerz? Oye, qué placer, como siempre, verte por aquí, ¿eh? Que todo bien. Yo pues aquí estoy un poquito preparándome. Bueno, esto lo voy a quitar todo. Bueno, uy, hostia, ¿qué pasó aquí? Vale, vamos a cerrar esto un poquito. Vale. ¿Su nuevo qué? ¿Qué significa o qué quieres decir con hacer una máquina? Bueno, ¿qué es hacer una máquina, Jeff Free siempre? Pues mira, te comento súper sencillito. Esto es un canal de hacking y de ciberseguridad. Aquí pues en directo estamos aprendiendo hacking, a hackear cosas. ¿Qué pasa? ¿Que dónde hacemos hacking? ¿Hacia qué? Pues hacia una máquina. Una máquina es básicamente pues un Windows o un Linux que presenta alguna vulnerabilidad. Y nosotros pues atacamos a dicho servidor o máquina. Es, digamos, una forma de llamar a un entorno vulnerable, básicamente. Entonces hay una máquina que es esta, que se llama Fritz, que como ves es una máquina virtual. Entonces en esta máquina virtual pues corre una máquina Linux, un Linux que presenta alguna vulnerabilidad. Entonces pues bueno, para aprender hacking pues aquí vamos a romper esta máquina, básicamente. Vamos a ver cómo entramos, vamos a probar. Entonces bueno, ¿ha quedado claro? Ese es el tema. Bueno, comenta Candoit. Mario, ¿qué libro o guía recomiendas para empezar? Pues, hombre, yo libro ni idea porque yo no me gusta leer. O sea, si te soy sincero. De hecho, no. O sea, nunca me gustó. Desde niño siempre me intentaron meter muy a calzador el tema de la lectura en el colegio. Y yo creo que me quedó cierto trauma de eso. Entonces, es como que me da mucha manía leer ahí libros o cosas así. Pero, oye, artículos hay un montón. Y eso sí, en mi canal también tengo yo vídeos. Tengo un curso de hacking ético que ahí, oye, pues cuidadito. Bueno, por ahí puedes verlo. Pero no estudiaste derecho. Sí, bueno, sí, a ver, una cosa no quita la otra. Pero derecho ya no... A ver, aún así, acabé quemado de la carrera, en verdad. O sea, a ver, a mí lo que me gusta es más la parte práctica. O sea, informática o en todo caso leer, pero artículos. No en plan leerme textos enormes. Y por eso acabé también pues con un trauma después de la carrera. O sea, acabé loco. Entonces, claro, cuidado. Mira, aquí tengo una máquina de mi futura plataforma de Docker Labs. Al final, es como se va a llamar mi futura plataforma, ¿eh? Docker Labs. Es el nombre, chicos. Sé que os había dicho curl de flag, que era el nombre inicial, pero al final decidí que las máquinas no van a tener flags y por eso, claro, el nombre, pues, chocaba un poco, ¿no? Entonces, al final, se va a llamar Docker Labs. Es como se va a llamar mi futura plataforma de máquinas hechas en Docker. Entonces, bueno, pues aquí tengo una máquina de Docker Labs que el otro día estuve haciendo pruebas con ella. Pero bueno, esto voy a quitarla sin más y ya está. Bueno, chicos, pues arrancamos en TikTok, ¿no? Porque TikTok es siempre, digamos, el punto de partida mediante el cual empezamos con la máquina oficialmente, ¿no? Oye, Mora, qué bueno, ¿eh? Me encantan de verdad esos emotes. Voy a poner muchos más, porque es un vicio, ¿eh? Es un vicio. Voy a poner 80.000, pero claro, tienen que aprobármelos, porque claro, es que cuidado. Bueno, vamos aquí en TikTok. Vamos aquí en TikTok, ahí estamos. Ya sabéis que TikTok es como el punto de partida, ¿no? El punto de partida. El pingu pingu. Claro, Borazuguara, ese emote está, pero todavía no me lo han aprobado. Por eso, claro, cuando pones el pingu pingu, parece que, bueno, puedes usarlo, pero no, porque todavía no lo han aprobado en Twitch. O sea, tienen que aprobarlo primero. A ver si para el próximo día, pues está ya todo listo. Bueno, dejadme que aquí esté en TikTok. Educación, emitir live, ya, para adelante ahí, sí, señor. Es una pena, Borazuguara. Pero bueno, yo creo que en cosa de nada, en días ya me lo deberían de aprobar, ¿eh? O sea, no creo yo que sea lento, ¿eh? No debería serlo, no debería serlo, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, ahí estamos la máquina y ¡pum! Arrancamos aquí el Kali, chicos. Voy a usar una imagen de Kali Docker, a ver qué tal. Bueno, pues puedes hacerlo, H20SL. O sea, tú con Docker puedes hacer hacking sin ningún problema, ¿eh? O sea, te bajas una imagen de un Kali. Hombre, eso sí, instalas todo lo que te haga falta y ya está. O sea, tú con un simple contenedor puedes hacer todo, ¿eh? Es una maravilla.
Hombre, quitando herramientas con interfaz gráfica, que ahí ya pues no vas a poder, ¿no? Pero bueno, tienes ahí Bursuit, en Windows hay muchas herramientas de hacking compatibles. Pero todo lo que viene a ser a terminal, con Docker también puedes hacerlo, vamos, sin ningún problema, vaya. Bueno, chicos, pues comenzamos ahí con la máquina, pero disculpad porque tengo las gafas súper sucias, ¿eh? O sea, tengo aquí como un truño aquí en medio, que madre mía, no veo nada. Ahora, déjame que las limpie, madre mía, qué poco veo sin gafas, ¿eh? Qué triste esto, ¿eh? Uf. ¿Ves? Esto es lo que tiene la informática, que pierdes la visión. No, en verdad, o sea, veo igual de mal desde hace ya como 8 años o así, ¿eh? No, bueno, más que narices, 10 años o así. De hecho, no me empeoró la graduación. Soy igual, pero claro, veo un truñaco. Veo, o sea, tengo una dioptría en cada ojo, más o menos. Que tampoco es mucho, ¿eh? Joder, tengo aquí un mojón en medio de la lente que no hay Dios que lo quite esto. A ver. Madre mía. Ah, Dios mío, esto mete miedo. A ver, ahora. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Espera a los 40 y pico, hostia, no me digas eso, Hackeski. No me digas eso. Ya, no, ya lo sé, con la edad cuento ya con ello, hombre. Poco a poco. A ver, mientras no me vaya muy a peor. Buenas, Mario, resube. Uy, a ver, resub a este gran canal. Das mucho apoyo con tus vídeos. Yo estoy con el TFG de Asier también. Un abrazo. Qué bueno. Oye, pues, tirarías muchísimo ánimo con el TFG y muchísimas gracias por todo el apoyo, ¿eh? Aquí estamos a tope para aprender juntos, chicos. Y vamos, maravilloso. Bueno, a ver, te hace para aprender hacking con Python. ¿Qué recomiendas? Pues buena pregunta, pues primero aprender, digamos, pues oye, Python bien, manéjate bien con Python y cuando ya tengas una base intenta crear tus herramientas, o sea, cosas que tú hagas en Python para, o sea, cosas que hagas en general, procesos de hacking, intenta automatizarlos con Python, por ejemplo, que a fin de cuentas vendría a ser, pues, a crear un exploit, por ejemplo. O sea, imagínate que estamos explotando, pues, un LFI, por ejemplo, ¿no? Que lo haces tú manual, pues intenta con Python recrear todos esos pasos y automatizar. O sea, yo creo que automatizar cosas con Python es algo muy interesante para aprender también luego, pues, en hacking con Python. Es algo muy interesante. Bueno, comenta Mora, hay un eclipse donde vivo y me la estoy pasando raro. Hostia. Oye, qué curioso, pues. Bueno, aprovéchalo, que eclipses hay poquitos. Aquí, uf, hace ya que no veo uno desde niño. Si hacemos una encuesta, más del 70% usa lentes. O más, diría yo, Eduardo. O más. A ver, son males. En este campo. Bueno, chicos. Comenzamos a picar, como diría Mourelev. Nada, no, comenzamos con el hacking. Bueno, vamos ahí un poquito a darle duro, chicos. Vale, yo aquí estoy dentro del escritorio. Voy a eliminar mi máquina Trust, que esta máquina es una que yo tengo para mi futura plataforma de Docker Labs. Y vale, vamos a hacer un sudo arpscan-i etc0-localnet. Vale, vamos a pillar la IP de la máquina víctima. Vale, perfecto. Sin más, tenemos aquí pues estos equipos. Tenemos aquí la IP de la máquina víctima. Perfecto, podemos hacerle un ping, ¿no? Vamos a hacerle un ping lanzándole una traza ICMP. Tenemos conexión. Bueno, estamos yendo bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer un sudo nmap-p. Bueno, yo utilizo esta serie de puertos, o sea, de parámetros de nmap para hacer el escaneo de puertos, ¿no? Yo antes de nada quiero ver qué puertos abiertos, bueno, qué puertos abiertos tiene esta máquina, obviamente, esto es algo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo con nmap-p para abarcar todo el rango de puertos, escaneo tipo SYN para que sea sutil y rápido, SC, conjunto de scripts de nmap para hacer este escaneo, SV para que me pille la versión de lo que corre en cada puerto, minRate 5000 para que vaya bien rápido este escaneo, menos N para que no me haga la resolución de NS, el triple verbose para que nmap sobre la marcha me vaya mostrando un poco pues todo lo que va encontrando. Bueno, comenta ahora Abrahack, además muy oportuno, sí señor. ¿Algún emote que represente el parámetro menos pene? Pues lo pondremos, ¿eh? Como bien comenta aquí Abrahack, este es el parámetro guión pene, que es básicamente pues para indicar que no utilizamos el comando ping para hacer este escaneo. Esto es no ping, el parámetro pene, básicamente, ¿no? Sin más, sin más. Y nada, pues ahora la IP de la máquina víctima y luego todo este escaneo, yo quiero que me lo saque a un archivito que se llame pingu escaneo, básicamente. ¿Para qué sirve menos n? Que es la resolución DNS. Bueno, DNS es básicamente para, o sea, cuando tú, por ejemplo, pones una URL, HTTP,
no sé, el pingüino de Mario.es, por ejemplo, o lo que sea, detrás hay una IP. Entonces, claro, para hacer a traducción, pues existe DNS, básicamente, ¿no? Se utiliza DNS. ¿Qué pasa? Que hay máquinas que, bueno, pues eso lo tienen integrado, pero eso lleva mucho tiempo. O sea, Nmap, si yo esto no lo añado aquí, el escaneo va a ser muy, muy lento. Bueno, muy lento tampoco, pero va a tardar un cacho. Y por lo general es algo que no es necesario, o sea, es algo raro que sea necesario. Y claro, yo este escaneo quiero que vaya lo más rápido posible. Además, también estoy dentro de una red interna y o sea, no hay nada que me limite a hacer mucho tráfico, o menos. ¿Puedes hacer spoofing de ARP? Bueno, bueno, tengo yo vídeos, ¿eh? Si no recuerdo mal, tengo dos vídeos en mi canal que lo hacemos. Cuando hacemos, bueno, cuando. Sí, bueno, cuando hacemos un buen bang in the middle, primero hacemos un ARP spoofing. Primero. Y es súper sencillito, o sea, tienes una herramienta que se llama EtherCAP y luego también tienes BetterCAP, tienes dos. Y creo que hay más, ¿eh? Creo que también había una que se llama SET, Social Engineering Toolkit, pero no recuerdo si con esa podías hacer bang in the middle. No recuerdo, creo que no, ¿eh? Creo que no. Bueno, el próximo vídeo del canal va a ser cómo hacer un phishing, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero ojo, ojo, ya lo sé. Estaréis pensando, cuidado, que con ese título YouTube te puede poner un strike, lo sé. Pero lo voy a poner un título bastante family friendly, en verdad, ¿eh? Pero bueno, es un vídeo para que veáis, o sea, que es súper fácil hacer un phishing, tanto de Instagram, Netflix, de todo. Vamos a utilizar ZFisher para ello. Guapísimo el vídeo, guapísimo el vídeo. Hola Mario, ¿podrías hacer algún vídeo donde borrar las evidencias de acceso a una máquina remota para evitar ser detectado? Oye, pues es un buen tema, Pialpi. Es un buen tema, Deja que lo mire porque es un tema que quiero prepararlo bien, o sea, pero. Pero sí, tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, chicos, puerto 22, SSH y el puerto 80, HTTP. Bueno, página de frutas, sin más. Bueno, vale. Está bien, vamos a entrar dentro del puerto 80 porque va a ser un poco lo que nos interesa. A ver qué tenemos por aquí corriendo. Vamos a esperar un poquito. Vale, abrimos aquí un poquito el navegador y vamos a pegar la IP de la máquina víctima. Bueno, dejad chicos que haga un pequeño ajuste porque tengo puesto Burst Suite dentro del navegador y por eso me da este error. Esto vosotros no lo hagáis porque no. O sea, es cosa mía, es cosa mía. A ver, ahora. Hombre, está guapa la web, ¿eh? Busca una fruta. Hola. Voy a poner buscar. Vale, mira, bueno, fijaros arriba que hay un script que se llama buscar.php, ¿eh? O sea, y que recibe como parámetro hola. Aquí se me ocurre fucear. Se me ocurre fucear esto, ¿eh? Podríamos poner, por ejemplo, fruta. O sea, bueno, fruta. Naranja, por ejemplo, venga, naranja, a ver. Y no existe. A ver, pera. Tampoco. Fresa. Tampoco, tampoco. Worldlist frutas. Frutas GitHub. A ver si hay alguna worldlist con frutas. A ver. Bueno, lo hay en inglés. Lo hay en inglés. Hombre, pero estaría bien que me lo tradujera. Espera, dejarme que esto que lo pase al Google Traductor. Y así, pues bueno, en español, porque esta máquina entiendo que está hecha todo en español. Ahí está. Bueno, tenemos una pequeña worldlist aquí de frutas. Entonces, con UFUZ se me ocurre hacer un poquito de fuzzing, de justamente eso. Prueba mortadela. Vale, pues ahora lo hago, ¿eh? Nano frutas. Venga, nano frutas y pego esta worldlist. Y también voy a pegar otra de esto mismo, pero en inglés, ¿eh? Sí, por si acaso, por si acaso. Vamos a hacerlo bien. Y nano fruits. Mira, frutas y fruits. Ahí está. Vale, vamos a pillar esta URL. Y con UFUZ. Que además ya tengo aquí ya esto, bueno, el parámetro de UFUZ apuntado. Vamos a hacer fuzzing web así. Vamos a hacer fuzzing web por aquí. Y vale, búsqueda igual a fresa. Pues donde pone fresa, por ejemplo, voy a poner fuzz. Ahí está. Y ya está, en verdad. A ver, ejecutamos esto. Ay, no, joder, espera, no, un segundo. El diccionario no lo puse, obviamente. A ver, vamos a concentrarnos. El diccionario fruits, vamos aquí a ponerlos. O sea, a ponerlo. Fruits. Fruits.txt. Venga, primero en inglés. A ver, ¿qué pasó aquí?
Ah, Fruits a secas. Joder mía, ¿cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos, eh? Fruits sin el TXT. A ver, ahora. Bueno, not found en todos. Vale, fruits no. ¿Y frutas? Vamos a ver. Oye, igual funciona. Frutas. Tampoco. Bueno. Vale. Bueno, o sea, tampoco. O sea, porque lo miré muy rápido. Vale, creo que tampoco. A ver, no creo yo. Hombre, a ver. En español hay muchas que vienen mal. Prueba mortadela. Venga, vamos a poner ahí mortadela. Venga. Mortadela. Hombre, a mí este exploit aquí me genera muy mal rollo. O sea, que haya un buscar.php y que reciba como parámetro algo. Vamos, me da mucho miedo. Sí que aquí también se me ocurre. Oye, pues probar un pequeño LFI así timidillo, ¿no? Vamos a probar. Vamos a ver qué error nos aparece. Porque si nos da un error, por ejemplo, de permisos, sí que podemos intentar esto bypassearlo. Hay muchas formas. Y not found, no. No lo encuentra, de alguna forma no lo encuentra. Bueno, está bien saberlo. Hombre, se me ocurre otra cosa que es fucear esto. Pero bueno, pues podemos probarlo, en verdad. Vamos a probarlo, ¿eh? Prefiero más primero tirar mucho por aquí antes. Y luego, si no funciona, ya probar otras cosas. Pero quiero fucear al menos esto. Quiero fucear aquí, fuz. Ahí, el parámetro búsqueda, porque igual búsqueda pues no, pero igual hay otro parámetro. Y en vez de poner frutas, vamos a poner user ser worldlist, seglist, web content, creo que era web, no, discovery, ahora era discovery, web content y ahora sub no, sub mejor, directory. A ver, será mejor incluso utilizar otra worldlist, pero con esta ya es suficiente, ¿eh? A ver. Bueno, el 404 nos da error. Vamos a hacer un hive guión guión hc 404 y voy a quitar esto de headlines 4. Así, a ver ahora. Bueno, ahí está. Hombre, Pacha, ¿qué tal? Pachasek, qué fenómeno, ¿qué? ¿Todo bien? Estamos aquí un poquito improvisando una pequeña maquinita, ¿eh? Prueba a inyectar código. Bueno, poquito a poco. Primero quiero ver si hay un LFI. Si aquí no me encuentro nada, luego voy a fucear por archivos. Bueno, es más, voy a ir haciéndolo a la vez. Voy a ir haciéndolo a la vez. Mira, voy a abrir aquí otra ventanita. Y con sudo gobuster. No, joder, sudo no. Sudo gobuster. GoBuster. Ahora, GoBuster Dir, yo también quiero pillar ahora, pues, extensiones de archivos. Vamos a ver. A ver, hay que tener un plan A, un plan B, un plan Z, ¿no? Vamos a ver. No tenemos nada, index php esto, nada. Bueno, seguimos esperando, seguimos esperando. Seguimos haciendo fuzzing. Bueno, vale. Bueno, a ver, vamos a ir un poquito para atrás. Bueno, mientras se va haciendo todo el fuzzing, es que esto de buscar fruta es muy extraño porque no me encuentra ninguna. Es lo que me extraña porque, a ver, yo qué sé, si yo pongo kiwi o cualquiera, debería encontrarme algo, pero no me encuentra. Siempre hace, o sea, siempre llama a este parámetro. Es curioso, ¿eh? ¿Crees que Coursera sea una buena plataforma para aprender ciberseguridad? Es list, es como todo, es como Udemy, o sea, hay cursos buenos y malos. Es exactamente igual. Pomelo, bueno, pomelo. Pero sí, creo que es buena opción. Bueno, aquí está. ¿Cómo haces medio para borrar una palabra entera de una vez en la terminal? Es Control Shift K. No, espera, no, no, pero, sí, espera, no, un segundo. Pero ¿cómo haces medio para borrar una palabra entera? No, o sea, ¿cómo que borrar una palabra entera? No, yo no las borro, guise por aquí. O sea, yo no las borro. A ver, si fuera en nano, sí. En nano tienes el atajo, o sea, control K y eliminas línea entera, pero en terminal no, ¿eh? Descárgate esa imagen y ve a ver si tiene algo escondido. Sí, yo creo que va a ser lo que vaya a hacer, porque por aquí no me está encontrando nada. Y que no me encuentre nada es raro, ¿eh? Yo creo que, mira, por aquí nada. Pero bueno, sí. Vamos a ver un poquito el código fuente. Poquito a poco, yo voy un poco a mi ritmo. O sea, quería ver un poquito haciendo fuzzing. El parámetro aquel me generaba mucha curiosidad. Mira, bueno, también aquí tenemos este buscar.php. Que si entramos aquí, pues nada, not found, sin más, claro.
Y bueno, búsqueda, buscar fruta. Bueno, tenemos un fruta.jpg, que esta es la imagen. Bueno, podemos bajárnosla. Save image as. Escritorio. Y vamos a llamarle fruta, por ejemplo. Venga. Vamos a llamarle fruta. Y bueno, vamos. Bueno, había una tool que se llamaba Foremost. Quiero recordar, ¿no? Aquí tenemos fruta.jpg. Foremost. Fruta.jpg. A ver. No, si no creo que era mejor con este hive. Ah, mira, aquí está. Este hive. Y bueno, aquí dejadme que cambie fruta.jpg. Fruta.jpg. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Salvoconducto. ¿Tiene salvoconducto esto? Okay. No se puede estar ningún archivo con este salvoconducto. Dejar que miren mis apuntes con este hive, porque no me acuerdo, la verdad. O sea, no tengo tan buena memoria. A ver cómo era para encontrar archivos ocultos dentro de una imagen. Porque no me acuerdo. Dejar que abra mi Obsidian. Bueno, aquí tengo un poco unos apuntes de Java que estoy estudiando, pero sin más. Hacking. Hacking genérico. Bueno, he buscado. Si pongo este hive, yo creo que me tiene que salir, ¿eh? A ver. Este hive, ahí está. Esteganografía con este hive, foremost y bingwall. Vale, aquí tengo estas tres herramientillas. A ver. Este hive, bueno, este mensaje oculto. Vale, este comando fue el que hemos utilizado. Este nada. Este nada porque claro, me pide ese oculto. Foremost. Foremost menos i. Vale, foremost menos i. A ver. Output no siempre. Vale. Sí, me da a mí que aquí hay algo, ¿eh? Ponemos menos i y ahora menos o extraer, vamos a poner, venga. Cd extraer. Audit.txt. Uy. A ver. Bueno, no, esto diría que es parte de Foremost, ¿eh? A ver, JPG. No sé, yo creo que no me pillo nada, ¿eh? Ha esperado que digo fuente. Igual hay algo raro por ahí. Si no, lo miramos. Lo miramos. Bueno, a ver, lo miré un poco por encima. Pero ahora estoy viendo este output. A ver qué nos sacó. Pero no creo que saque nada por aquí, ¿eh? De momento no estoy viendo así nada. Así asequible. O sea, algo. Estoy un poquito. O sea, seguimos enumerando, ¿eh? Nada, sin más. Aquí un poco la imagen. A ver qué más tools había de esteganografía. Bingwalk. A ver con Bingwalk. Que fue la única que no hemos utilizado. A ver. A ver, aquí. No, cd punto punto. Bingwalk. Fruta. Fruta. A ver, fruta punto jpg. A ver. Uf, es que esto ya es un poco de forense, ¿eh? Y aquí estoy un poco jodidillo. Pero yo creo que no me encuentro nada, ¿eh? Yo creo que no me encontró nada, chicos. ¿Has mirado versiones y software? Vale, habéis entre vosotros. Hombre, Jackie, ¿qué tal? Muy buenas. Ah, qué grande Jackie, como siempre. ¿Has probado ya con pillata? Es una fruta poco conocida. A ver, si fuera pillata sería tremendo, ¿eh? Hay que llamar a Hakabi. Sí, aquí, hostias. Esta máquina para él estará guapa, la verdad. Bueno, vamos a seguir un poquito enumerando. Fruta. Aquí código fuente. Vale, por el tema de la wordlist no va a ir. Por fuzzing web, hombre, hicimos fuzzing y no me encontró nada, en verdad. Ah, bueno, cuidado, fruits.php, cuidadito, ¿eh? Tardó en encontrarlo, pero encontró un fruits.php esto, ¿eh? Y con un fuzz, bueno, esto fuera, por aquí no va el tema. Pero tenemos un fruits.php, chicos, que es un archivo diferente a lo que teníamos antes. Uy, esto huele mal. Huele mal. ¿Qué comentario me podrías dar de los bootcamps de ciberseguridad? Hostia, Dios, que eso es un melón, ¿eh? Eso es abrir un melón, ¿eh? Es abrir un tema complicado. Yo tengo. A ver. Depende, yo creo que depende. Y también depende el precio. Yo es que, a ver. Puedo verlo bien si fuera un bootcamp que dura más tiempo de lo habitual, si está muy encima tuya, si tiene una bolsa muy buena de empleo. O sea, si es un bootcamp muy, muy bueno. Y es un precio no tan caro como lo que yo veo por ahí, pues bueno, puede ser, puede ser. He visto gente que empezó a trabajar a partir de un bootcamp. Ahora bien,
que digan que en 3 meses puede ser o programador o pentester o lo que sea, pues hombre, yo ahí tengo dudas, la verdad. Entonces, es mi opinión. Creo que depende del bootcamp, es como todo. Hay buenas academias, hay malas academias, hay buenos bootcamps, malos bootcamps, depende. Es algo arriesgado porque hay que mirar bien dónde vais, en verdad. Eso es muy importante. Es muy importante. PHP MyAdmin, pues puede ser, hombre. Yo este fruits.php. Hombre, estará guapo poder ver el contenido de este archivo, pero claro, no hemos explotado un LFI previamente. Entonces, claro, no podemos mirarlo, no podemos verlo. Pero sí que podemos hacer cosas. Pero claro, fijaros que antes, dentro de este archivo, si yo ponía, por ejemplo, test, por ejemplo, pues aquí, pues bueno, tenemos el archivo buscar.php y, bueno, había un parámetro que es búsqueda. Igual aquí también recibe otro parámetro, a ver, búsqueda. Igual a fruta, no, por ejemplo, naranja. Y no funciona. Pero por aquí, ¿podremos explotar un LFI? A ver, déjame probar, ¿eh? Un poquito lo que estábamos haciendo antes. Dejar que lo pruebe ahora, ¿eh? Vamos a ver si es suerte. Pass WD, a ver, pass WD. Y esto, este parámetro lo voy a fucear. Porque es lo único que no tenemos. Es lo único que no tenemos de momento. Lo voy a fucear exactamente como hicimos antes. Bueno, oye, Loren Carras y Fedesoft, acabo de verlo, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos, a los dos. Hoy la verdad que, jolín, es un día que llega todo un apoyo espectacular, ¿eh, chicos? De verdad, muchísimas gracias por apoyar este humilde proyecto, chicos, que estamos ahí, pues, a tope. Y, joder, es que yo estoy en deuda con vosotros. O sea, ¿cómo puedo agradecerlo? No puedo agradecerlo tanto. O sea, ojalá. No, de verdad, muchísimas gracias, chicos, ¿eh? Qué cracks, ahí apoyando. ¿Cómo se llama la máquina? Se llama Fruits R Casanova, de la plataforma de Hackers Labs. A ver, Jack, gracias por tu comentario, Mario. La verdad, me ha ido bien. Estoy por terminarlo y en unión con tus vídeos me he aclarado muchísimo. Qué bueno, Jack, pues oye, a tope, a tope. Yo creo que lo más importante es aprender. Tú aprendes y eso, algo que yo considero únicamente, pues, en un bootcamp, o únicamente en un ciclo, o únicamente en una academia, no podemos quedarnos. Hay que ir más allá. Hay que hacer, pues, eso, lo que se haga, pero de forma autodidacta es muy importante mejorar. Porque es que ahí es donde vais a crecer mucho. Yo, al menos, es como yo lo veo, ¿eh? No llega tarde, menos mal que resubes. Hombre, hombre, hombre. Siempre estará todo resubido, chicos. Qué bueno, críos, o sea, me encantan los emotes, ¿eh? Nada, estoy ansioso porque Twitch me los apruebe, de verdad, porque el resto son muy buenos, ¿eh? Ya os lo digo. Y tengo más buenísimos. Y mal que cuidado. Bueno, vamos a copiar todo esto y yo voy a abrir UFUZ aquí. Y vale, lo que voy a hacer en vez de en este buscar.php, vamos a hacerlo en este fruits. Bueno, no, pero no, frutas, ¿no? Creo que era frutas, a ver. Era, ah no, fruits.php, sí, fruits.php, ahí está. Y vamos a fucear el parámetro. Vamos a ver. Si Twitch me ha aceptado esto, ya pues, ya ves, ¿eh? Joder, pues. Pues a ver, Jackie. Ojalá, porque yo tengo ahí cada emote. Es que para mí es muy divertido hacerme fotos haciendo el monger. Me encanta. Entonces, claro, tengo fotos exageradas, tengo cientos de fotos así que son ideales para hacer emotes. Ya veis, o sea, tengo una foto con un moñito. Me encanta hacerme fotos así. ¿Es lo que hay? Bueno, pues. Bueno, vamos a fucear el parámetro este de aquí para ver si este archivo fruits.php en esta parte tiene algo que sea vulnerable, por ejemplo, a un LFI. Yo voy a probar esto, a ver. Vamos a probar. Bueno, vamos a filtrar un poco. Por ejemplo, voy a filtrar aquellas respuestas de una línea, por ejemplo. Venga, vamos a hacer un guión headlines. Uno. Bueno, igual a uno, mejor, así. Igual a uno. Y el HC igual a 404. Ahí está. A ver, ahora. Vale, ahora ya. Pues a ver si por aquí encontramos algo. Estaría guapo, que lo pilláramos por aquí, la verdad. Hombre, es que esto no puedo evitar no probarlo. Porque, a ver, es que yo veo aquí, pues, un script fruits.php, que aquí, pues, puede haber algo. Pues esto hay que probar. Pero no me termina de encontrar nada, ¿no? Estamos ahí casi, ¿eh?
Estamos casi, casi. Bueno, a ver. ¿Qué máquina está haciendo el más pro? Hombre, muchísimas gracias. Nada, nada. De aquí soy un pequeño aprendiz, chicos. Estamos haciendo la máquina Fruits de The Hackers Labs, de la plataforma de Hackers Labs. Nada, súper sencillo. Entráis en la web y ya está. Ay, qué mola, Golden, ¿eh? Es que son maravillosos. Me encanta, me encanta. ¿Te echamos una mano o qué, Marito? Hombre, ¿qué tal, Fer? Nada, de momento voy bien, ¿eh? Estoy probando, estoy enumerando, estoy tranquilamente, tranquilamente. El hacking es estar así, pues mirando por una vía, mirando por otra. Bueno, comentan muchos en TikTok esto qué es. Esto, chicos, es un canal de hacking. Aquí estamos en comunidad aprendiendo hacking ético. Estamos hackeando una máquina vulnerable, un laboratorio de pruebas, obviamente. Todo ético. Entonces, bueno, estamos aquí todos juntos, pues viendo cómo hackear esta máquina. Y yo estoy improvisando, es una máquina que no hice. Vas por el camino de la luz, hombre, Fer, pues bueno, genial, genial. Lo que pasa que a ver, si fuera por el camino de la luz, ya me habría encontrado algo en este punto. Pero sí que, a ver, es que es muy raro porque este fruits.php, por aquí tiene que haber algo. Por aquí tiene que haber algo, chicos. O sea, es que es muy raro que exista un fruits.php. Léeme arriba, Mario. Ahí voy, R Casanova, perdón, perdón. Mario, mira la cámara, ya que si termino, pa. Ah, vale, pues genial. Oye, cualquier emote, chicos, que hagáis, yo encantado, ¿eh? Vosotros podéis hacer emotes y vamos, que a mí esto me encanta, ¿eh? Yo en eso no doy ningún tipo de límite, al revés. Y en eso vamos. ¿Qué otros archivos con extensiones hay? Pues no había ninguno más, chicos. Mira, pero con GoBuster, bueno, habíamos hecho fuzzing con estos parámetros, PHP, SH, PY, HTML. Y no me encontró más, no me encontró más. Entonces es que, claro, no sé, no sé, no sé, no sé, no. Hombre, otra opción que se me ocurre, pero yo es un poco retorcido para ser máquina fácil, es que haya que hacer un pequeño bypass de las barritas. Por ejemplo, poner punto barrita barrita, punto barrita, punto barrita barrita. O sea, es hacer un pequeño bypass. Pero bueno, ¿no hay vhost? En principio no. Yo no vi ningún dominio, no vi nada. No vi nada. Bueno, a ver, si miramos un poquito el código fuente, yo antes, o sea, por lo que estuve viendo, no vi nada. Mira, control U. A ver, no veo nada, no veo ningún subdominio, no veo nada, no veo nada, la verdad. Página de frutas. A ver, es que lo más raro que encontré fue, primero, este buscar.php, esto lo vi muy raro, y sobre todo, esto no, sobre todo, este fruits.php. Esto lo vi súper raro, esto. Para mí esto es que por aquí va el tema. Va el tema por aquí. Lo que pasa es que, claro, no puedo ver el contenido de este archivo porque es en PHP y esto está al lado del servidor. No puedo verlo, pero bueno. Sí que quiero fucearlo, jolín. Estamos fuceando el parámetro, pero no lo pilla. Puede ser igual, chicos, por el highlines este, ¿eh? Vamos a probar el highlines. En vez de uno, vamos a filtrar. A ver, un segundo, ¿eh? Vamos a filtrar por ejemplo, peticiones de 200. Height content 200, vamos a hacer. Height content 200, a ver ahora. A ver, porque igual es por ahí, igual es que estoy filtrando mal. Convert para ver el tráfico del search. Bueno, vale, venga. Voy abriendo Word Suite. Voy abriendo Word Suite. Y vamos. Mira, es claro, sí. Buena idea, Mora. Buena idea. Buena idea. Vamos a ver un poquito Bush Suite. Hay una opción en Bush Suite que es la del historial. O sea, no me hace falta ni interceptar petición. Simplemente voy a hacer una pequeña búsqueda y con Bush Suite vamos a ver qué nos lee. Ibas bien antes. Hostia, qué raro. Fer. Uf, pero si antes no me encontró nada. Hombre, puede ser el diccionario, cuidado, ¿eh? Puede ser el diccionario. Puede ser el diccionario. Solo fíjate en el igual a. Hostia. Hostia, creo que lo sé ya. Creo que lo sé. Como sea esto. ¡Ay, no! Ya sé lo que es. Oh, no, espera, no. Espera, 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 espera. Déjame aquí mirar, no sé nada, porque hace tiempo hice una máquina en Bullnix. Que tenía esta parte también. Una máquina antigua ya. Hostia, no me acuerdo qué máquina era. Me cago en la leche. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo.
No me acuerdo del nombre de la máquina, pero recuerdo que había hecho una que funcionábamos justamente el parámetro en PHP y que también explotábamos un LFI. ¡Oh! No me acuerdo. No me acuerdo qué máquina era. ¿La Hunter puede ser? Ay, no. No me acuerdo. Qué dolor. Qué dolor, qué dolor, qué dolor. Máquina leak. ¿Habrá sido esta? ¿Habrá sido esta? Buah. Ay, hombre, Jacabis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí un poquito sufriendo. Estamos aquí haciendo una máquina improvisada. Estamos antes hablando un poquito sobre ti porque hay una imagen, y claro, a lo mejor pues había alguna imagen dentro, ¿no? Y pero bueno, intenté con Foremost y con este Hycina no pillamos nada. Bueno, vamos a probar en aquí poner, por ejemplo, test. Y ahora, a ver en Bursuit en la parte de HTTP History. Joder, debería. No, Honing, ¿dónde estaba esa opción? A ver, un segundito, ¿eh? Vamos a interceptar esto con Bursuit. A ver cómo se tramita un poquito por detrás. A ver. Vamos esto con Bursuit activarlo. Proxy intercept is on. Y vamos a interceptarlo, a ver. Y bueno, lo mismo de antes. Se hace uso del mismo script en PHP, que ya lo habíamos analizado. Hombre, con Bursuit y con el intruder también se puede hacer cosas, pero lo que ya hicimos con el intruder ya lo hicimos con UFUS. Entonces no tiene mucho sentido tampoco. En vez de ahorita arrancamos. Pues genial, Jacabis. Hacemos luego ahí la ping array como de costumbre. Prueba etc pass WD sin los puntitos. Pues venga, vamos a probar así, venga. Vamos a probar así, chicos, porque a ver, igual puede ser, ¿eh? Yo es que estoy convencido que la intrusión viene por aquí. Es que si hay un fridge.php, esto es muy raro. Es muy raro, o sea, estoy convencido. ¿Has probado en tirar directamente desde la raíz sin poner path traversal? Bueno, se me ocurre una cosa. Poner aquí una barrita, porque creo que igual falló por aquí el tema, ¿eh? Puede ser. El hacking es probar. Es probar 8000 cosas hasta que funcione. O sea, podemos saber más o menos por dónde va a ir el tema. Ibas bien antes. Hostia, Fer, no me digas eso. Vale, o sea, sin los puntitos. Sí, yo creo que el tema de los puntitos. Espera. Es que, a ver, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Deberías probar otra worklist. El plan B que tengo es ese, ¿eh? El plan B que tengo es ese, sí. O sea, si veo que con esta worklist que no me funciona, tiro con otra. Tenemos otra worklist que es, en vez de Medium, la Hive. Que de hecho la voy a poner ya, en verdad. Tenemos esta que es la Big, perdón. O sea, Hive no Big. Luego el case, mira, tenemos, a ver. Aquí. A ver, ahora. Vamos aquí a probar. Vamos a probar. Continúa con el SDIC. No sé. No sé, no sé. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Deberías probar otra worklist. Hay una específica para parámetros. Continúa con ese SDIC. A ver, otra opción. En vez de poner etc pass WD, sería meter un comando. Un whoami. También puede ser. Que de hecho lo voy a ir haciendo en paralelo. Porque bueno, como esto estoy todo local, yo creo que no voy a tener tampoco mucho problema de recursos. Entonces, vamos a. En vez de poner etc pass WD, vamos a poner whoami. A ver, ahora. Vamos a probar, oye. Aquí, chicos, se prueba un plan A, un plan Z. Si hace falta, vamos. Pero cuando ejecutas algo, te pone un. No, me pone un 200, ¿eh? Me pone un 200 en todo momento. A cada intento fallido es un 200. O sea, que es muy raro. Mira, por ejemplo, si yo aquí pongo prueba igual a test. Bueno, pero. No, espera. Buscar no, perdón. Fruits. Encuentra algo, o sea, porque el script existe, en verdad. El script existe. Lo que pasa es que, claro, hay que encontrar justo esto. Y en ello estamos. Estamos ahí, chicos. Bueno, voy a quitar Bursuit. Yo estoy convencido de que por aquí viene el tema, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, estoy un poco atascado, la verdad. Mora.
Hay que ver luego tu canal, ¿eh? Hay que darle amor, ¿eh? Hay que darle amor. Porque vamos, o sea, faltaría más. Bueno, acabo de cerrar Bursuit. A ver aquí la parte de los ajustes. Dejar también que lo quite. Ah, vale, estaba ya quitado, joder, no me había dado cuenta. Vale. Por el terminal, a ver, seguimos igual, chicos. Seguimos igual. Uf. Es que tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. Hay una específica para parámetros. Pues venga. Parameters PHP GitHub Wordlist. Vamos a ver si por aquí nos lo encuentra. Aquí está. LFI, mira, además ya tenemos este que puede que nos venga muy bien. A ver. Ah, ahí está, ahí está. Esto es justo lo que yo quería. Ahí está, ahí está. Me gusta este diccionario, ¿eh? Sí, señor. Bueno, por aquí vemos que no va el tema. Así que wget. Nos bajamos esta wordlist. Vamos a cambiar el nombre. MVFood, etcétera, etcétera. Vamos a llamarle extensiones.php. O sea, bueno, .txt, perdón. UFUD. Y en vez de utilizar este diccionario, vamos a poner el correcto. El de extensiones. A ver, extensiones. A ver. Extensiones. A ver si me lo carga. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Vamos a probar. A ver. Si no me lo pilla así, voy a poner punto y barrita. Y vas bien con el etc. Ah, quita el hc y pon hl mejor. Vale, venga, sí. Hombre, este diccionario es súper pequeñito, ¿eh? No sé yo, pero bueno. Vamos a hacer un highlines. Vamos a hacer un highlines de 1. Guión guión, highlines igual a 1. A ver ahora. Hostia, ¿qué pasó aquí? Ah, menos W. Claro, a ver, vamos a ver. Menos W aquí. A ver ahora. ¡Hostia! ¡Lo encontró! ¡Lo encontró! ¡Lo encontró! ¡Lo encontró! ¡Lo encontró! Muy bien, chicos, lo tenemos. Lo tenemos, chicos. File, tenemos el parámetro file. Oye, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Sí, señor. Buah, qué bueno ahí, chicos. Oye, esto fue en equipo, ¿eh? En equipo. ¿Visteis? El hacking es esto. Esto es el hacking en su máximo esplendor. Que es probar y probar y probar. Con una barrita, si la barrita. Con no sé qué, con no sé cuánto. Un diccionario con otro. Esto es así. Sin parar. Pum, 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 pum. Hasta que encuentras. Parámetro file. Pues cogemos toda esta ruta. Y vamos, con todo el amor del mundo. Vamos aquí y lo ponemos. Y bueno, no vemos nada. Ah, bueno, claro, fuzz. Joder, madre mía. File, ahora sí. Ahí está. Ahí está explotando un buen LFI bien guapo. Ahí sí, señor. Sí, señor, chicos. Bueno. ¿Cómo se acaba de tensar esto? Bueno, esto lo que sí que voy a hacer va a ser traérmelo un poquito a terminal para mayor comodidad, ¿no? Obviamente. Ahí está, importante. Y bueno. Claro, piensa que si ocultas el HC200 no lo ibas a ver nunca. Pues es verdad. Claro, porque. Claro. Esta petición también sería correcta. De hecho, había un parámetro con curl que podías únicamente sacar. O sea, el código de estado. De hecho, en mi curso de Bash Scripting lo empleamos. O sea, pero es que ahora ya no me acuerdo. Oye, qué bueno, ¿eh? Bueno, pues nada. Una vez que hemos explotado esto, tenemos Banana Man. Bueno, comenta Tilerías, ¿qué diferencia hay entre HC y HL? HL es Hide Lines, o sea, ocultas aquellas respuestas que tienen de línea, por ejemplo, un 1, un 5, un 20, lo que sea. Y HC es Hide Content, que es el código de estado, 404, 200, código 500 y pico, etcétera, ¿no? Básicamente. Bueno, como bien comenta Fer, justo 100%. HC oculta códigos de estado y el HL líneas. Justo, mejor explicado, imposible, en verdad. Bueno, ¿qué tal, Jesse? Buenas, Mario, ¿cómo andamos? Ya voy un poco más de 50% de curso del EJPT que gané en el vídeo 40. Recién entrando a exploración de SB, Samba y SNMP, he aprendido muchísimo. Explicas muy bien. Me estás viendo muchísimo, joder, Jesse. Muchísimas gracias, la verdad que me encanta que estés aprendiendo. Y oye, yo insisto, cualquier duda que tengas, ahí estoy, ¿eh? Qué crack. De verdad, pues a darle bien duro y sigue ahí aprendiendo. Sigue mejorando. Y yo también ese curso lo voy a ir mejorando, obviamente. O sea, yo tengo muchos planes de futuro, chicos.
Vais a flipar. Bueno, pues. Bueno, ahí estamos. Banana Man. Bueno, ya que sé que tenemos un usuario, déjame probar en hacer lo siguiente. En vez de atentar contra el etcpass WD, vamos a atentar contra el home. Punto. No, perdón. Bananaman.sh y DRSA. Antes que. Quiero probar con esto. A ver si me lo encuentra, ¿eh? Y no, no me lo encuentro. Porque en este caso el permiso pues está bien protegido. Pero bueno. A ver, podía colar, pero no coló. Pero es todo bien intentado. Bueno, otros archivos que se pueden intentar encontrar, pues hombre, ya poco más. O sea, a ver, se puede mirar, pero bueno. Lo que yo aquí sí que me haría, hombre, ya que tenemos este usuario y tenemos el puerto 22 abierto, pues atacaría por SSH. Sería un poquito lo que haríamos, ¿no? Podemos utilizar Hydra menos L bananaman menos P user ser Worldlist Rogue You SSH 2 puntos barrita barrita y la IP de la máquina víctima. Que no me acuerdo cómo era la IP. Dejar que lo mire, ¿eh? La que acaba en punto 31. 31. Y ya está. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. A ver si nos encuentra la contraseña del usuario Bananaman. Un ataque de fuerza bruta, sin más, ¿eh? Sin más. Buenas máquinas, primer bounty que me han pagado en mi vida ha sido hoy. Una high y tú has ayudado mucho. Un abrazo, hostia, Litocont. ¿Cómo me alegro que me digas eso? Pues enhorabuena, la verdad, ¿eh? Yo tengo intención de meterme en el Bug Bounty, ¿eh? Tengo intención. Lo que pasa es que primero quiero aprender mucho más sobre hacking web. Pero, o sea, quiero hacerlo, ¿eh? Oye, chicos, me está pasando lo mismo que el otro día, ¿eh? Me está pasando lo mismo, chicos, con los ataques de fuerza bruta. Me está yendo muy lento, Dios mío. Bueno, no, es más, es que el Kali petó, ¿eh? Literalmente se murió mi Kali, chicos. Se murió mi Kali. Si veis que cae también el directo, que no se sorprenda. Porque creo que tengo o bien el ordenador o la máquina virtual petada. Creo que aquí algo ha petado, chicos. Algo ha petado por aquí. ¡Ay, la leche! ¡Ay, mi madre! Sí, no, lo miré, Mincris, lo miré y nada, ¿eh? No, no fue el caso. Hostia, me pasó lo mismo que el otro día, chicos. El ataque de fuerza bruta. Uy, mira, ha terminado. Ah, no, no, mira, ha funcionado bien ahora. Pero claro, parece que petó de alguna forma. Vale, dejar que copie este comando, chicos, porfa, un segundito. Que este Kali, no sé qué le pasa, que está petando muchísimo, ¿eh? Lo que voy a hacer va a ser. Hostia, no, este Kali, cuidado, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Será que sigue haciendo fuzzing o algo? Me está yendo muy lento. Uf, uf. Hostia, lidera recuerdos de Vietnam, Mario. Oh, hostia, vale. Ya sé por qué fallaba. Porque UFUZ está también aquí funcionando en segundo plano y por eso esto está petando. Dejar que lo cancele. Madre mía. No, pero sí que tengo que optimizar algo mi sistema, ¿eh? Porque, uff, cuando se pone un poco tontorrón. Vale, ahora ya va rápido, vale. A ver ahora. A ver, que si no hacemos el ataque desde Docker, ¿eh? Y ya está. O sea, yo con Docker sé que no voy a tener ningún problema de recursos. Pero bueno, vamos a ver. Oh, no, pero mira, sigue yendo lento, ¿no? Sigue yendo muy lento, chico. Bueno, dejad que tome agua un segundito. Sí, recuerdos de Vietnam esto, ¿eh? Uf. Está la cosa tensa. Hombre, lo que se me ocurre es tirar un poquito con Docker, la verdad, ¿eh? Si me disculpáis. Voy a abrirme un pequeño Docker así. Y vamos a hacer ahí la alternativa. Pero me da a mí que también estoy teniendo problemas con los ataques de fuerza bruta, ¿eh? Me da a mí, ¿eh? Estamos ahí un poquito jodidillos. Bueno, vamos a abrir aquí un poquito Docker. Ahí estamos. A ver, Docker imágenes. A ver que se levante. Vale, vamos a hacer un Docker run it 46. Vale, apt update. No, apt install. No, Hydra ya lo tengo, creo. Y curl creo que también. No, wget creo que también, ¿no? Vale, pues dejarme, chicos, que pille el diccionario RockYou. Lo que pasa es que, hostia, otra vez el Kali está petando mucho, ¿eh?
Pues mira, ahora va rápido. Va rápido, pero aún así quiero hacerlo con Docker. No sé, es que. Ah, estoy haciendo lo mismo con Hydra y me muestra igual que a ti. Ah, vale, muchas gracias, Crodas, por avísame. Bueno, genial, entonces. No, ahora sí que va bien, ¿eh? Va bien ahora, ¿eh? Vamos a esperar un poquito, ¿eh? A ver, a lo mejor no viene por aquí la intrusión, ¿eh? Y viene tirando más por el LFI que estábamos haciendo antes, ¿eh? Puede ser en verdad, ¿eh? Pero bueno, vamos a esperar un poquitín. De momento, bueno, aquí ya tenemos este LFI explotado, que eso ya es algo importante. Lo que sí, estoy viendo que me va muy lento mi ordenador, ¿eh? ¿Vas bien allí? Ah, vale, genial. Ah, o sea que a ti ya te funcionó, ¿no? Vale, pues esperamos un poquito. Esperamos un poquito. Lo que pasa que no sé, es que me da a mí que con Hydra está yendo muy, muy lento esto, ¿eh? Está yendo muy lento, muy lento, muy lento. Pero bueno. Pone un HW en el UFUS para omitir el contenido por el lago de su cuenta en Leng. Sí, no, Miguel, pero ya funcionó eso, ¿eh? O sea, con UFUS ya hemos conseguido explotar un LFI. Eso ya lo tenemos. Mete hilos. Sí, voy a meter hilos, ¿eh? Vamos a meter un hilo de, por ejemplo, menos T64, por ejemplo. Menos T64, a ver. A ver ahora, ¿qué tal va? A ver ahora. Ya, bueno, igual es mucho, ¿eh? Bueno, déjame probar, déjame probar. El Eclipse no compila, hostia. No me digas eso, Ryuzaki, que yo también estoy ahora con Java. O sea, bueno, debo aprenderlo. Debo aprenderlo. Entonces, y uf, estoy también con el Eclipse y con el IntelliJ a tope. ¿Para qué son los hilos? Bueno, para que vaya más rápido y potente. Básicamente, este escaneo. A ver, vamos a ver si con los hilos funciona más rápido. De momento está en ello, ¿eh? Y oye, no va mal. ¡Hostia! Ya está, lo tenemos, chicos. Contraseña Celtic. Bueno, estamos avanzando, chicos. Estamos avanzando, ¿eh? Estoy contento porque, mira, una máquina así improvisada en equipo, en comunidad, estamos haciéndola. Y me encanta que estemos pudiendo hacerlo, ¿eh? Pues nada, SSH. Banana Man. Me encantan los nombres que se utilizan en The Hackers Labs. Fer, Java está duro. Uf, ya lo sé, está duro. No, pero yo debo aprenderlo porque yo, o sea, como me quiero enfocar también en docencia, no únicamente también, o sea, también en Twitch, en la academia, etcétera, etcétera, pero también quiero enfocarme, pues, en FP, formación profesional. Y claro, pues para ahí hay que también saber Java y, oye, pues también tener una base de programación, oye, curiosa, ¿no? Entonces, pues por eso estoy también, pues, estudiando Java, básicamente. A ver, voy bien, lo entiendo. No, lo entiendo. El tema, o sea, yo ya en su día ya aprendí en Python a programar orientado a objetos. O sea, por ejemplo, métodos, clases, subclases, herencia, polimorfismo. O sea, son cosas que ya en su día aprendí en Python. Entonces, eso que aprendí en Java es más jodido. Pero bueno, ya tengo esa base en Python que me ayuda mucho. Entonces, en Java yo quiero tener un nivel de entender muy bien cómo funciona el tema de las clases, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por eso quiero. Pues en ello estoy, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Hombre, también eso, yo quiero aprender varias cosas, no únicamente hacking, porque como me voy a enfocar 100% en la enseñanza, también quiero poder, pues, o sea, ser capaz de también enseñar Java o enseñar C en un futuro, quizás, aparte de Python y Bash, que ya sé usarlos, aparte de Docker. O sea, yo quiero aprender muchas materias dentro de la informática para pues poder darlas. Quiero tener en ese sentido un perfil polivalente. ¿Qué pasa? Que lleva mucho esfuerzo, obviamente. ¿No será mejor JavaScript? También Minecraft. Ese es el siguiente paso. Lo que pasa es que hay un orden. O sea, Java a nivel educativo es lo que más enseña. Y claro, lo más urgente para mí es aprender Java. Porque es a corto plazo lo que más enseña. Luego también voy a mejorar en JavaScript. Que ya sé un poco, pero claro, quiero obviamente. A ver. Y lo mismo en PHP. O sea, también en PHP también sé. En PHP programar, lo que pasa que no tampoco a nivel alto, pero bueno. En ello estamos, poquito a poco. Yo a diario estoy aprendiendo, como veis, no parado. Yo estoy en plan, o sea, estoy como un animal. Y claro, yo también todo lo que estoy aprendiendo tengo intención de sacar cursos, obviamente. Ahí está, Jet Set, justo, justo. Pero claro, hasta que no tenga un nivel alto, en medio alto, no me atrevo a sacar cursos. Por ejemplo, en Docker sí que ya tengo un curso hecho, que vamos. Entonces, claro, ¿y por qué? Pues hago curso, porque ya Docker llevo ya años
pues empleado Docker, incluso en trabajos que tuve también utilicé Docker y por eso pues puedo enseñarlo. Y Python igual, yo por ejemplo he trabajado haciendo mucho scripting en Python en empresas y claro, automatizando cosas, pues Python también son temas que me atrevo a enseñar. Bash también, o sea, también Bash, Linux. Bueno, también quiero sacar en un futuro un curso de MongoDB, que también he trabajado con ello en una empresa en la que estuve. Entonces, bueno, antes que... ¿Qué querías decir con en mi curso de Bash, pero ya... No, 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 no eso, no, no, que en mi curso de Bash enseñé, o sea, recuerdo que había una clase que enseñaba exactamente cómo extraer el código de estado de curl. O sea, tú con curl hacías peticiones HTTP y obtienes justo el código de estado. Pues en una de mis clases obtuve, o sea, pues enseñé cómo hacer eso. Bueno, dejad chicos que ponga aquí la IP 122.168.0.31. Ponemos aquí yes, ponemos contraseña Celtic y bueno, estamos dentro. Bueno, chicos, maquinita de chill, esperando sus cursos. En ello estamos, chicos, y sí, yo hoy estoy dándole bien duro haciendo cursos, estoy también aprendiendo porque, claro, el tema de la enseñanza es aprender mucho primero, hay que aprender mucho y luego ya puedes enseñar. Y yo ahora pues estoy en esa fase, tanto enseño como aprendo. Pero sí, yo tengo muchísimas ganas y tengo, vamos, o sea, aquí el plan es darle, o sea, súper caña a los cursos. Tuve que irme un poco, ¿cómo has logrado la intrusión? Pues haciendo fuzzing, Kriox, haciendo fuzzing de justamente el parámetro, mira, aquí. El parámetro fruits, yo encontré file. Este file lo hemos encontrado con fuzzing web utilizando ufuzz. Entonces fue como lo hemos encontrado. Y claro, ya una vez ahí, ya, pues bueno, pude explotar un LFI, un Local File Inclusion. Aparte de Docker, ¿sabes usar Kubernetes? Sí, pero no a nivel alto, refiero, o sea, sí que también estuve utilizando Kubernetes, porque claro, cuando ya empleas Docker de costumbre, pues oye, también aprendes un poquito Kubernetes y en su día pues lo utilizaba. Es verdad que lo tengo muy oxidado, si te soy sincero, pero también quiero en un futuro aprenderlo más, reforzarlo y poder pues dar un curso. Es otra cosa que también quiero aprender, Kubernetes. Es el siguiente paso. Porque además a mí Docker me encanta. El tema de la gestión de contenedores me encanta. Y Kubernetes también. Pero claro, la verdad, hace años que lo aprendí. Porque yo en su día, ya sabéis que antes de empezar en el hacking, yo quería enfocarme en la parte DevOps. Y claro, pues por eso aprendí antes de nada Docker. Y también empecé con Kubernetes. Lo que pasa es que al final, pues acabé en ciberseguridad y me encanta, ¿no? Pero eso no quita que sean cosas muy útiles y muy importantes también, incluso para el campo de la ciberseguridad. Una cosa no quita la otra. Los parámetros file y site son los primeros siempre. Ahí está, totalmente, Pacha. Pues en este caso ha sido file, totalmente. Bueno, estamos dentro de la máquina, chicos. Somos el usuario Banana Man. Sudo menos L. Bueno, ya. Cuidado, ¿eh? Ya tenemos aquí esto que me gusta. El usuario Banana Man puede correr los siguientes comandos en fruits. Y bueno, podemos correr find. El comando find, chicos. Bueno, pues a ver. GTFOBINS y vamos a ver con find. A ver, o sea, ya sin mirar GTFOBINS, yo ya viendo esto, chicos, ya viendo esto, pues hombre, podemos con find, por ejemplo, pillar la flag de root, el id rsa. O sea, a ver, por ejemplo, si yo hago un sudo menos u root, veis que yo puedo ejecutarlo, pues vamos, por ejemplo, a pillar, por ejemplo, root. No, joder, a ver. Home root.sh y de rsa. Por ejemplo, ¿no? A ver así se lo pilla. Y no existe el directorio. Ay, amigo. Estuvo bien intentado. Pero bueno, sí que podríamos aquí pues poner esto. Y a ver. Yo creo que lo encontrará. Lo que pasa es que no quiero mostrar la flag. Bueno, a no ser que ponga esto. Ah, va, pero mira, tampoco existe. Bueno, podríamos poner asterisco. Y tampoco existe. Interesante. Home root, o sea que el directorio root no existe. Bueno, interesante. Nada, GTFMIS, pero bueno, ya estáis viendo que yo puedo ejecutar el comando find sin ningún problema, como root. Sudo find exec bin sh. Bueno, también podemos tirarlo, ¿eh? Bin sh, claro. Ah, a ver, vamos a pillar ese comando de Jacabis.
Es Ruth. Ah, coño, es verdad. Uy, madre mía. Vale, es verdad. Estoy espeso, ¿eh? Ruth, Ruth. Madre mía, estoy espesito, ¿eh? No, vamos a tirar. Vamos a tirar lo que no nos comentó aquí Jacabis. Find menos U Root. Sí. Justo Jacabis ahí lo petaste. Muy bien. Pues sí, con esto, claro. Con esto, obviamente, lo que hacemos es. Con find ejecutamos una bin sh. Lo pasamos a nuestro actual directorio y pum, nos lo lanzamos. Y ya está. Y ya somos root. Imagino que en GTA Femin, si yo aquí pongo find, también saldría algo parecido, ¿eh? A ver. Mira, sí. Justo, bueno, sí, es que es lo mismo. Claro, con esto, pues ya sí, somos root directamente. Bueno, bien, ¿no? O sea, máquina. Bueno, déjame tirarme una bash. Estoy más cómodo con ello. CD root, a ver. LS. Mira, si tenemos root, root.txt. Lo teníamos, chicos. Lo que pasa es que no la quiero enseñar porque, bueno, eso va en contra de las normas de la plataforma. No, no, mostrar flag no, aquí nada de mostrar, cuidado, faltaría más, chicos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo viste, chicos? Ahora quiero un momento de reflexión. ¿Fácil o difícil? Dale al cat root to... No, 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 hombre, a ver, tentadores, tentadores. Lo que sí que podemos hacer es un rm menos r de la raíz. Y creo que era no preserve root. No preserve root, ¿puede ser así? Creo que era así. A ver. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, chicos. Aquí no ha pasado nada. Esto, si os pasa en la oficina, dentro de un servidor, decís: aquí no pasó nada. Oye, pero la imagen es guapa, Bueno, creo que me faltó un asterisco, Mora. Sí, es verdad, Te he visto un poco atascado con las herramientas de Fuzin. Ah, pero Reciro, es normal, es máquina improvisada. Yo fui aquí probando. O sea, el hacking es, pues oye, miras una forma, miras otra. Es como todo. Es lento. Bueno, pues nada, a ver, si ejecutamos LS, veis que no funciona porque todo está eliminado, chicos. La pobre máquina Fruits no tiene ningún comando. Mira, ID, no sé, cualquier comando no funciona. No funciona, chicos. Pobrecilla máquina, CD tampoco funciona. No, está ya todo paro, chicos. RM, mira, el comando RM no funciona. Bueno, mira, bueno, no, claro, porque no está instalado. Lo hemos eliminado todo, chicos. No hay nada. Pues nada, chicos, ¿cómo lo visteis hasta aquí? Voy a dejar esto que lo amplíe un poquito y ponga esto así en grande para quienes estéis en TikTok. Vale. ¿Cómo lo visteis, chicos? Ahora momento de reflexión. ¿Dificultad complicadísima? Easy peasy, sí, no, ha sido easy peasy, la verdad, estuvo muy bien. Oye, a ver, la hicimos, yo creo que en cosa de 40 minutos, más o menos, Me retiro mi máquina, ¿cuándo subes el vídeo? Pues en Suser, pues creo que hoy, yo creo que hoy estará ya listo, Dentro del canal secundario, el pingüino de Mario Live, El pingüino de Mario Live, ahí estará ya, Gracias por darle caña a la plataforma. Nah, Condor, faltará más. Oye, la verdad que máquinas súper buenas, A mí me encantó, Mario, ¿en la academia hay un roadmap o es más aleatorio o modular? De momento modular, Pialpi. A día de hoy, modular. En un futuro, pues bueno, puede que haya roadmaps o cambios, claro, obviamente. Pero a día de hoy, modular, sí. Pienso que Trihammy es mejor para empezar. Ah, bueno, claro, sí. No, para empezar sí que Trihammy está muy bien, la verdad, La verdad que sí. Hola, tengo una duda. Estoy tratando de aprender un poco más sobre este mundo y ando en Hack the Box. ¿Consideras un buen lugar de aprendizaje? Sí. En RasselGeuse es un buen lugar para aprender. Lo que pasa que, bueno, yo creo que para aprender no hace falta, chicos, tener el VIP en Hack the Box a priori. Creo que el VIP está muy bien cuando ya quieras, por ejemplo, practicar hacking sobre Windows. Claro, porque en máquinas de Active Directory, pues en Hack the Box tienes un montón. Pero, o sea, si tú quieres aprender hacking, tienes otras herramientas, otras webs que son muy interesantes y, bueno, 100% gratuitas. Por ejemplo, Bullnix, por ejemplo. Bullnix es ideal. De Hackers Labs, que, por ejemplo, es en donde hemos estado ahí haciendo esta máquina. Bullhub también tienes. O sea, hay muchas opciones. Pero, claro, si quieres únicamente, por ejemplo, aprender hacking en Windows, Hack the Box es ideal. Y también TryHackMe en ambos sitios, la verdad. Pero bueno, Hack the Box, o sea, para aprender es un lugar maravilloso,
O sea, por ahí aprendes un montón. Pero yo diría eso, que para empezar, o sea, no te hace falta pagar el VIP en ningún sitio. O sea, Trihandmi, Bullhub, Bullnix, The Hackers Labs. Y bueno, en cuanto yo saqué mi propia plataforma, que eso estoy llegando pues a trabajar en una que sea máquinas CTF en Docker también, que se va a llamar pues... jolín. Docker Labs también se va a llamar. Madre mía, se me olvidó el nombre, tremendo. Y aún no sé nada de escalada de privilegios, por eso en tu curso trato de hacer toda la parte de reconocimiento, fuzzing, exploración y ya. Bueno, JSET, poquito a poco. El orden de factores no altera el producto. O sea, tú puedes aprender... Hombre, ¿para cuándo crees que estará lista la página web? 6 meses. No, que no, retiro. Está ya lista ya, ¿eh? Está ya a 100% lista. Lo único que esta semana quedé con mi amigo, que es quien está haciendo toda la web, para ultimar un poquitín temas del diseño y ya pues en caliente hacer últimos apaños y vamos, hacerlo ya público. Pero no, está ya, no, mire, 6 meses no, esto es rápido, de verdad. A ver, es muy diferente, o sea, montar una web de CTFs en Docker es súper simple. Es una web además súper simple, minimalista, no tiene mucho más. Las máquinas están ya hechas, nada, esto es muy rápido. O sea, tampoco quiero deciros que esta semana sale porque en principio sí, pero o sea, tampoco quiero, hombre. A lo mejor tardará 2 semanas, puede ser. Vamos, en cuanto salga yo os aviso, obviamente. De hecho, tengo pensado hacer un videito y luego pues probar máquinas de la plataforma. Es mi plan. A ver, Trigueret, Trihandmi comprometía a tus datos o algo de eso, o ya no. Bueno, a ver, comprometía tampoco, ¿eh? Lo que pasaba que la red VPN que tenían no te aislaba muy bien. Y creo que a día de hoy, creo que tampoco. Creo que siguen fallando en eso. Por lo que tengo entendido, cuidado, ¿eh? Bueno, dejad chicos que cierren TikTok. Quienes estéis en TikTok, estamos también en Twitch. Estamos aquí un poquito charlando. Entonces, nada, estamos ahí. Espera, voy a cortar en TikTok. Corto en TikTok. Estamos en Twitch. Ahí está. Es que, hostia, tengo el ordenador, el pobre, que esté ya sufriendo, ¿eh? Ya quiero ya que el pobre esté así tranquilito, que no me sufra tanto, porque, madre mía, ¿eh? De hecho, también voy a apagar el Kali. Voy a apagar el Kali antes de nada. Y la máquina Fruits. Vamos a apagar todo porque, oh, madre mía, cuidadito, ¿eh? Bueno, os leo por aquí ahora, ¿eh? A ver, Zirov, te hablo por privado para que tengas en cuenta una cosa de la página web, que he visto unos ataques que han ocurrido últimamente que podrían afectarte mucho. Hostia, pues genial, Zirov, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Hostia, de hecho, ahora que lo recuerdo, creo que hemos hablado tú y yo el otro día. Y, hostia, bueno, hablamos ahora, hablamos ahora, hablamos ahora. Hablamos ahora por Telegram, sí, 100%, Reciroff, ¿eh? El JPT me dan una máquina sin conexión, ¿verdad? Solo dependo de lo que venga en la máquina y ya. Exacto, JetShed, justamente eso. Dependes de lo que... O sea, tú accedes por VPN a través de una aplicación que se llama Guacamole, en verdad. Entonces entras ahí y entras a una máquina Kali que te dan ellos. Y por ahí pues haces toda la intrusión, pero esa máquina no tiene internet. En parte mejor, porque así sabes que todo lo que vas a explotar está en local. O bien en Metasploit, o ya. O sea, si explotas un fallo de seguridad, sí o sí tiene que estar en Metasploit. Que eso es importante, en verdad, ¿no? Pingu, tengo una máquina que para subir privilegios necesito crear un symbolic link. ¿Conoces algún método? Bueno, si puedes crear un link simbólico, puedes. Bueno, intentar del IDRSA, quizás, ¿no? O sea, el de root. O sea, entiendo que puedes ejecutar eso como root, entiendo. Pues si puedes hacer eso, ejecutarlo del IDRSA, por ejemplo. Inténtalo por ahí. Bueno, eso en caso de ser root, si fuera de otro usuario, pues del otro usuario. Por ejemplo, es lo que yo intentaría, es una forma. Pero bueno, en verdad debería ponerte el binario, ¿no? Para poder utilizarlo, yo creo. Ya te lo he escrito, oh, genial, Reciro, pues hablamos ahora, Muchísimas gracias, A ver, Snark, tarde, ¿verdad? Sí, un poco. No, pero Snark, tranquilo, porque de verdad estará. O sea, lo de hoy, este streaming, estará resubido dentro de. El canal secundario, el pingüino de Mario Live, Intentaré subirlo hoy, Intentaré subirlo hoy. A ver, Seldred, Mario, estoy muy decepcionado. Nos tienes de admin en Discord, pero no podemos eliminar mi canal de máquinas. ¿Y por qué? Pero, hostia, ¿y eso, Seldred? ¿Por qué quieres eliminarlo? ¿Qué broma pesada es esta? ¿Admins que no son admins? Luego cuando puedas ya lo verás. Hostia, no me digas eso, hostia, madre mía. No, Seldred, yo, o sea, al menos mi intención es que tú en mi Discord seas admin pro, o sea, que tengas todo. Entonces,
Luego eso voy a mirarlo para que, bueno, puedas hacer todo de mi Discord. O sea, tú eres aquí de la familia, obviamente. Deja que lo mire. Bueno, de hecho estoy entrando. Bueno, ya sabéis, chicos, que tenemos un Discord, ¿eh? Canal de Discord, que es más. Mira, os comparto pantalla. Este es mi canal de Discord. Tenemos este. Ah, mira, está ya pues el link. Muchísimas gracias, ahí Saldred. Este es mi canal de Discord. Y bueno, Saldred comentaba que quería borrar su canal, Delicious Hack. De verdad que es usted. Bueno, luego lo hablamos, sí. Bueno, ya sabéis que yo aquí pues tengo en mi Discord, tengo pues varios canales. Y bueno, pues de varias webs para hacer hacking, ¿no? Tenemos Hatbox, Bullnix, Trihami. O sea, por ejemplo, si estáis atascados en máquinas en Trihami, pues aquí podéis ponerlo, ¿no? Comunidad Hackinético, de nuestro compi Mr. White, HandmadeDM, Docker Labs, que será lo que yo voy a publicar ya enseguida. Que ya. Ya os digo que esto está público ya, ¿eh? Lo que pasa es que todavía no lo hice público, pero está ya expuesto. Y bueno, pues aquí, o sea, bueno, tenemos un buen servidor de Discord, en verdad. No, pues luego hablamos a Isadrez, ¿eh? Porque, joder, me genera cierta curiosidad, en verdad. Bueno, dejar que cambie la pantalla, ahí está. Y hacemos la Pingu Raíz, que yo ya tengo una hambre ya, ya es hora de cenar, cuidado. Es que yo la presenté al concurso de la web. Ahora montaré otra movida para practicar defensiva o forense, ¿cuál es mejor? Ah, vale, espera, sois distintos, perdón, me lié. No, pues oye, sale bueno, lo que sea todo genial y oye, ya sabes que aquí estamos para apoyar, ¿eh? O sea, si tienes un proyecto, sabes que yo, vamos, siempre lo apoyaré. Al igual que, por ejemplo, el proyecto de Cóndor y de Curiosidades de Hackers, porque encima es que es bueno el proyecto. Hijo, y si encima es bueno, pues vamos, hay que darle caña, obviamente. ¿Has pensado alguna vez hablar sobre OSINT y traer alguna herramienta? Sí, bueno, yo tengo vídeos, Fer. Tengo vídeos en mi canal un poquito sobre OSINT, sobre herramientas Intelligence X, por ejemplo, de Hashed. Tengo varias herramientas ya en mi canal. Lo que pasa es que ya tengo, o sea, tantos vídeos que es fácil perderse, también te digo. Pero sí, son temas que tratamos. A ver, admito que no es un tema que me apasione mucho, como por ejemplo hacking en general. No es un tema que lo goce tanto, pero bueno. Pero eso sí que es un tema que quiero traer. Bueno, el próximo vídeo que voy a subir en mi canal sí que va a ser de cómo hacer un phishing. Eso sí, lo voy a vender muy bien. Porque yo sé que YouTube, para esos temas, pues hombre, es un poco especial. Lo voy a vender muy bien, pero sí. No le gusta el OSINT porque ya tiene novia. Bien dicho, Seldre. Bien dicho, bien dicho. A ver, no digo que no me guste, sino que es un tema que no es algo que diga, buah, estaría el día entero con esto, como puede ocurrir, pues yo que sé, por ejemplo, o programación, o con el hacking en general, o la informática, o Linux, o Docker, ¿sabes? Son temas que me encantan. El OSINT también es un tema que me gusta, pero no me despierta ese interés tan potente, ¿no? ¿Tienes alguna certificación? Sí, a día de hoy tengo la EJPT, aunque bueno, sí que es verdad que debería sacarme más, la verdad, pero es que no soy muy de sacarme certis porque el tiempo tampoco me da para mucho, ¿eh? Pero sí que tengo pensado en una época pillar carrerilla y sacarme varias a la vez. Porque no puede ser, o sea, llevo un tiempo estudiando y bien duro, pero es que no me examino de nada. Y eso no puede ser, no puede ser. Hasta que no te hacen OSINT a ti de forma seria, no llama la atención. Bueno, puede ser también, bien visto eso. Para practicar defensiva o forense, ¿cuál es mejor? Pero ¿cuál de ellos? ¿De plataformas? Uf, es que no lo sé, no lo sé. Yo tengo entendido que Hatbox está muy muy bien, tanto para forense como para defensivo, ¿eh? Hatbox es muy extenso en todo eso, o sea, aprendes un poco de todo. Y eso está muy muy bien, la verdad, ¿eh? Sí. Te recomiendo Let's Defense. Bueno. Mario, tú ya no necesitas más certificaciones. Tú ya eres un pingüino sureño. Ahora, si me lo dices así, Sadez, te voy a creer. Qué grande, qué grande. Menudo, menudo crack. Qué fenómeno. Bueno, vamos haciendo la raid, chicos. Vamos haciendo la raid. Yo mañana tengo intención también de hacer directo, ¿eh? Pero no lo garantizo. No lo voy a asegurar. Pero sí que tengo intención, ¿eh? Tengo intención de mañana estar pingüe streameando. Pero bueno, si no, ya sabéis que el jueves 100% estamos, ¿eh? No se devuelve el dinero. Hombre, vaya. Tarmop está en directo. Estaba antes haciendo buffer overflow o un router antiguo. Hostia, cuidado, ¿eh? No, pero ahora haremos raíz a Hakabise, que antes estuvo por aquí, ahora estará. Ahora toca Pingu raíz, como de costumbre a Hakabise, ¿no? Obviamente.
Uy, madre mía. Pues venga, vamos a ir a la raid, chicos. Vamos a hacer la raid. Vamos a ir por aquí. Vamos a. Bueno, también está Gaby. Y también está Afor Digital, ¿eh? Y también está Mure. Uf, aquí hay muchos en directo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Nada, pero ahora toca a Jacabis, ¿eh? Que no sé si está en directo. Está ya, chicos. A mí no me sale. A ver, un segundo, dejar que lo mire por otra ventana, a ver. A ver, un segundito. Y listo para teletransportarme, hombre. Os mola, ¿eh? El tema de la raíz. Vale, sí, ya me sale que está en directo. Lo que pasa es que igual Twitch se tarda un poquitín. Ah, sí, mira, está. Va, genial, genial. Sí, debe ser que Twitch tarda un poquito en refrescar esto, ¿eh? Nada, si nos esperamos un minuto o dos y ya está, ¿eh? Tampoco pasa nada. A ver. Sí, esperamos un poquito. Esperamos un poquito. Nunca te fíes de un rubio. ¿Qué crees, André? Dijo que ya estaba así. Nada, nada, nah. No, no, está ya, está ya. O sea, a mí ya me sale, pero no me sale para hacer raid. Lo que pasa es que debe ser que Twitch tarda un poquito en actualizarse. Así que va, sin más. Vamos a ver ahora. Jacabis. Ahora ya me sale. Bueno, chicos, un placer. Yo voy a seguir a tope esta semana, que yo quiero sacar sí o sí a plataforma de Docker. Y cuando salga, pues vamos, haremos streaming ahí todos juntos con las máquinas. Tengo ya hechas 7 máquinas, todas mías, pero son todas súper facilitas. Excepto una que es un poco así, un poquito medium, pero bueno. Bueno, chicos, hacemos aquí la raid. Y nada, yo la verdad que me lo he pasado bomba, ¿eh? Bueno, como siempre. La verdad que esto de los streamings, yo siempre lo dije, es muy adictivo. Y uff, cuidadito, ¿eh? Muy buenas noches, bebé. Muchísimas noches a todos. Muchas gracias a todos, chicos. Como siempre, un placer. Azur, Reciroz, Eldred, Jacabis, Mora. Bueno, Biker. Todos ahí, vaya grandes. Bueno, chicos, nos vemos o mañana o este jueves. Así que hasta la próxima.